cuarto, me toca los pies y dice, techo crema de la mía también. ¿Cómo está, compadre? Compadre, que cómo te extrañé, cabrón. ¿Extrañaste, ¿no? la sí, los martes de carnita y de relax? Los vi que se te juntó el ganado. Es, ¿de quién? Que había un chingo de gente el primer martes. Que, sí, no, compadre, hoy tenemos un invitado muy especial. Claro. Déjame, lo presento como se merece, como claro, mi platillo. Está con nosotros el profe o el profe. El querido Lalo. Bienvenido, ¿cómo estás, güey? Sí, ya tenemos el gusto. De hecho, me echó un tour antes de llegar aquí a... Estoy a los congales y nada, bien hecho. Dime cómo está la onda, que de cuál lado... Que donde yo vivía la Fresa, que para allá está lo... Sí, claro. Donde iba este... Cristian es lo Fresa. No, también. No vais para allá. Pues, sí. ¿Dónde? Donde vive Cristian es donde están las llenas. Ay, no, güey. Sí, sí. Como el radio van, no vayas para donde allá. Donde no toque el sol, güey. Sí, no toca la verna, güey. No, sí. Pero mi compadre, lo que me gusta mucho de Lalo Elizarrarás es de que... Es ñero, es barrio, sí, es de comer afuera del metro, es de estómago fuerte, o sea, sí, no se anda, no le da miedo. Y a ver, pero la nalga que cocina ya está con nosotros, el chef Paul. ¿Podemos acercar a cámara, señor Paul? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estas son unas costillitas de elote. ¿Costillitas? ¿Cómo que costillas de elote? No trae costilla de elote, sí, no nos mientas. Los elotes, güey, no tienen ni hueso, güey. O sea, no tienen hueso, güey. Son las costillas. A ver, platícanos por qué costillas de elote. Lo que pasa es que bájalo un poquito. Es un tren de TikTok. ¿Eh? Es un tren de TikTok y así. De los que. Tren. Ah, pero no tren. Un trend. Trend. ¿Lo viste en TikTok, eso? Pues lo he visto mucho así en las redes. Y hacen como si fuera unas costillitas. Ajá, se cuenta que cortan el elote en cuatro y lo dejan como en estas tiritas. Te tienes que poner a como perro. No, en cuatro el elote. Imagínate qué incómodo están cortando. Así, bueno, voy a cortar el elote, pero... Que no me extrañaría que una TikToker... Primero vamos a cortar el elote. Los abuelos tienen que ser eternos enseñando el culo. Oye, por cierto, quiero mandar un saludo muy especial a Sigma, que regresó. Gracias, obviamente estaremos haciendo carne de ¿cómo se llama? De Grill House. Carne, de la mejor carne de Grill House. Estará también haciendo unas quesadillitas a las papas. Se le va a poner queso. Perdón, de queso y, chen. Ok. Estaremos haciendo queso norteñita también. Y obviamente de las tribus de fuego de Chimex, que traemos el chicha. Hoy traemos el chicha con sabor a ajo rostizado. A ver, pásamelo ahí nomás para. ¿Con sabor a qué, perdóname? Ajo rostizado. A ver. Ajo rostizado. ¿Estas de qué están? Entendí sabor a codo pisado, dije. Salchichas de para asar, sabor chicharrón norteño. Chimex, gracias. Gracias a Chimex. Chimex. Para Chen. Y obviamente para norteñita, todos los productos de Sigma. Chéquenlo en sus redes sociales, Sigma Alimentos y @grillhouse. Ahí pueden conseguir las mejores carnes a domicilio, señor. A domicilio nos lo mandaron. También tienen, ¿no? También puedes ir a la tienda. Tienen okay. Están en Soriana. Gracias. Y ya, si quieres ver ahí la carne, está chido. Deja que nuestro invitado haga los honores. A huevo. Oye, ¿quieren algo de tomar? De ¿coquita? Yo una coquita, carne, sí me chingo. La neta, mi profe Franco, Dale con confianza. A chingar. Ahí está, no se dejaba. No se dejaba, vale. Acá queriéndome ver fino, no era así, ahí saliente de allá. Con los dedos, güey. Me siento, no, la palabra no es decepcionado, pero he sacado de onda porque yo veo Los Amos del Universo casi todos los martes. Ah, gracias, güey. Y un chingo de carne bien verga, y me recibe con elote. No se pase de verga. Es la Monterrey a comer carne y me da elote, güey. No me da, pero. ¡Hijo de puta! Y te ves como piensa que uno es pendejo, le dice: son costillas. ¿Tú qué ves? No se van a creer. No te pases de verga, mi chingo. Nos quisimos acostar. Órale, de eso. Hombre, nada, es lo único que hay. La carne. Es la entrada, hermano. De hecho, no te llenes porque va a haber cowboy. Va, huevo, carnal. Esto se puede morder así. Pues es la idea. No. Es, aquí está el huesote. Ah, es así, por eso es como costilla. Mira. A ver. ¿Está rico, huevo? ¿Qué echaste? ¿Crema de qué? Es chipotle con limón. Cabrón. Ya pegó el limón. Bueno, hay que llenarnos porque creo que vienen papas. De hasta postre. A ver. ¿No reemplaza a la carne? No. ¿Nunca? Pero creo que si la carne es el sexo, esto es una buena chaqueta, ¿eh? O sea... Sí, pero mira, déjame comentarles esto. Ustedes, tú que eres también muy culinario... ¿Cómo? No, de que le gusta la comida. Ah, que usted pensé que le gustaban los culos, güey. Siempre la gente busca algo más mamador que hacer. Porque tú dices, existe el elote. Uh-huh. Bueno, vamos a desgranarlo y hacer un esquite. Uh-huh. Y allá en México es, bueno, vamos a ponerle
Cueritos, o vamos a ponerle tuétanos. O tostito. Molleja, luego le molleja y la. Sí, güey. Pero te da bien verga, güey. Okay. O les quite más bien. Ok. Pero ya. Mm. ¿Qué sigue? O sea, costillas de elote. Sí, está así como sí, que. Sí, es lo más. Como que la gente ver. Siempre está como que. Vamos a sacar algo. Vamos a mamarla, güey. O sea, vamos a sacar algo. Ya, para, ahí. Ahí. Ahora esto me gustó, ¿eh? Está bueno. Pero sí digo yo. Chingado, güey. Si nos hubiéramos quedado en el vaso. Ahí. ¿Sabes a mí? Lo estaba haciendo si estaba pensando de que es una mamada. Porque si está bien cabrón cortarlos así. O sea, no sí. Es tan fácil. Ah, necesitas un buen machete, ¿no? Que sí, ajá, si ocupas tronarlo acá y luego. Hasta medio peligroso está. Sí, pero o sea, pues se ve bonito. Es bonito. Y que ahorita un chingo de restaurantes hacen eso, ah, que se vea bonito. Sí. Siento que eso es como lo principal ahora, ¿no? La foto que les llame la atención y que vayan al lugar, ¿no? ¿No has visto restaurantes que pides una ensalada César y te la dan la lechuga colgada en un tendedero? No mames. Es al chile, güey. Yo he visto restaurantes que hacen eso. Y tú dices, ¡ah! Ya. Sí. Es que, ¿sabes qué, compadre? Yo soy bien pinche amargoso, güey. O sea, igual. Yo desde que vi gente tomando en vasos que no son vasos, güey. Que son como esos frascos con los que llevas la meada, güey, al seguro. Ajá. Dije, ¿cómo es la gente de mamadora, güey? O sea, sí. O sea, entre... Vi una exageración, no me acuerdo en qué serie, donde son como tacitas de baño los vasos. Ajá. Y dije, sí, sí creo que la gente haga eso, güey. A huevo. En Tepi se usa la licuadora. ¿La licuadora? La licuachela. Michelada en un vaso de licuadora, sin aspas, pero te dan el vaso de licuadora y te sirven tu michelada. ¡Wow! Y o sea, la neta sí está en verga. Pero está, en todos los niveles está lo mamador. Sí, sí, sí. Porque sí, está sí, un restaurante hipsteroso. Donde, esto sí lo vi, compadre. La tortilla era un mini tendedero, eso sí lo he visto. Las tortillas venían con unas horquillas con las que mi mamá colgaba la ropa, güey. Dije, se enfrían, sí, hijo sí, de tu puta madre. O sea, uh-huh. A mí pónmelas en un tortillerito así bonito. Es y... como el meme que dice que cuando vienen tus tacos en una pinche mamada de acero ondulada, sabes que saben culero. O sea, el taco tiene que venir a huevo. Yo, así sería en Monterrey, igual yo creo que en México también. Vaso, plato de plástico verde, color verde, menta o azul. Bien, tiene, o que rojo. Tiene que venir un cuadro de papel. ¿Cómo se llama el tipo de papel ese? ¿Estraza o el que es de...? Estraza, güey. Pero que tiene... Que tiene marca que dice Fruitsy. Y tú pones la campechana de harina y cuando la envuelves, la destapas, tiene que marcarse en la tortilla de harina Pepsi. Okay. No, Pepsi, Fruitsy. O Yakult, así que diga Yakult, así que eso, esa tinta le da hierro y minerales zinc y cobalto, que cosas que ocupamos el cuerpo. Andemonio y pandemín. ¿Cuál es el cobalto, güey? El cobalto es el que sacan de los de la uretra del armadillo. Ok. Y te da. No, no te da nada. Dicen que es un elemento de los que no te da nada, solamente hace que te crezcan las uñas. Okay. Chato, pero quédate callado, güey. Puedes agarrarte cuando le añade el culo, güey. Pero sí estamos en un momento donde la comida se está haciendo más mamadora. Sí, güey. Los tragos, güey. Antes llegaban tus abuelos al pinche, dame miados. Y la chica, quiero matarme una pinche, hasta un pase de balas, no sé. Y ahorita ya, pinche con... O sea, ves los tragos son más... Más mamones. El hocico. Sí, yo también, güey. Y yo me venía chingando un elote. En tu opinión, güey. Ajá. Todo, a ver, no voy a... ¿Chelita aquí ya? Sí, ya, te la traje. ¿Qué? Bueno, explícanos qué es esto que trajiste para la mole, güey. Lo guisamos aquí, compa Mole y yo. Lo hicimos en alianza para un video que hicimos para su canal y uno para mi canal hace rato. Y quise traer un poquito acá para que lo probáramos, profe. Es el agua loca estilo la mole, ¿le llamaste? Sí, trae hielo. Bueno, ya viene suco. Viene jugo de piña. Y el toque Tonayán. ¿Has probado el Tonayán, profe? No. Sí, es que probé. Sí, está la primera vez. Pásame un caballito porque bueno, no sé qué tan violento sea. ¿Sí es naco, Chucho, el Tonayán? El Tonayán, mira, te voy a decir una cosa, lo platicaba con él. Cuando yo estaba muy morro, no tenía efectivo. No tenía efectivo para hacer una fiesta. Entonces, comprábamos Tonayán, que era eso que vale... Ahorita vale 20 pesos, imagínate en el 2000, o en el 90. ¿20 pesos el litro? El litro. Bueno, ese pedo. ¿Qué es? Esto, y a ver, ¿alguien alcohólico se toma uno de estos completo? Sí, al día. Pues ¿no? Los teporochitos. Los de calle, güey. Así, al hilo, así se lo chingan. Despertandito. Y hasta le hacen así. ¡Ay, no lo conseguiste! Porque es. Yo creo que si tú ves a un vagabundo y le das uno de 500 pesos,
te va a preferir que le des un Tonayán y un jugo Jumex. Se compra 40 de estos en lugar de un Julio 70 ese güey. Ándale, mira, vamos a darle un lleguecito. Vamos a darnos un shot de Tonayán entonces. De agua loca. De agua loca. Qué miedo. Dice, rico, la raza no te va a hacer nada, pero mañana. Chingado, bueno. Tengo parejitos, ¿tú dices? Carnal, no te vas a ver. Hablando de hacer las cosas mamadoras. Cheers. Caballito. Caballitos de agua loca. ¿Te supo algo de alcohol? No. Es una buena agua loca. Bienvenidos. Es una buena. Nah. Pero de repente vas a estar así. Oye, Gaby, ese. O sea, eso es lo que es. Sí, me pone mal. Sí, o sea, eso es lo que hace todavía. De que yo ahorita me eché unos con él, todo muy bien, me subí en mi troque y como que iba yo para tercera y se trabó en el dual. Pero no lo, puta madre. Lo proponemos de que nos lo vamos a acabar durante todo el programa. Ya me dio chiquiteando, miedo. Chiquiteando, ¿no? Chiquiteando. Sí, chiquiteando. Chiquiteando. En mi pueblo chiquitear es otra cosa. A ver, para que digan, esas son las salchichas Tribus de Fuego Chimex. ¿Qué son de qué, compadre? Esta es ajo rostizado. ¿Cómo? Ajo rostizado. Ah, estoy puteando. Sí huele ajo desde que llegué. Pero porque estaba... Huele ajo todavía. Ya se fue, Facundo. ¿No? El queso norteñita. ¡Oh! Que ya se lo... Qué sabrosa la norteñita, ¿no? Y ahí va la carne también. ¿No? Ok, vamos a... Que pase a agarrar una salchichita, compadre. Por favor, usted inaugure, profe. Está, mira. Oye, está mi compadre Lalo Elizarrarás... Tú sí lo puedes pronunciar el apellido. Sí, no, ahorita sí me equivoqué. Apenas, también. Hace rato lo practiqué. Pero ha comido. Él es muy bueno comiendo en lugares Pene. Al lado del metro. No, okay. No, vergas. Aparte. A la verga, güey. Ahorita quiero que nos platique lo que. Pero a ver si te topas esto en Tepito. Yo, está sí, bueno en el juego de palabras. A ver si te lo topas en Tepito. Te topas en Tepito. ¿Qué es esto, compadre? Estos son unos cowboys, hablando también de cosas mamadoras con costra de pistache. ¿Por qué? No mames. ¿Por qué llegar a eso? Because fuck you, that's why. Unas Toquito. Papas. ¿Qué? Papas lilo. Coachella para usted, para Mole y para allá me pagó los 3,000. Un vato pagó una turbochela para mí, para la Mole y para Yami Roots, así de golpe. Es que en este programa... fichamos, güey. Sí he visto, sí he visto. La gente nos compra bebidas y nosotros recibimos el dinero y el alcohol, güey. Qué bonito. Es el sueño, güey. El sueño, güey, el sueño mexicano. Es el sueño mexicano. Qué chingón. Pero un güey soltó así todo al... ¿Cómo se llama el señor? Guzmán Loera. ¡No! ¡No! No, pues casi, casi. Le dicen el ratón. Yeah, su usuario es el patrón. El patrón. Me roba el patrón. ¿Cómo? Ramón Sainz. ¿Cómo que el hermano peluda en ese güey, no? No. No es el hermano de Alejandro, el que cantaba la de... No, ese es... Compartiendo tu... No, ese es Alejandro Sainz. Alejandro Sainz. Okay. Te voy a decir una cosa. ¿Cómo hemos llegado que está un vato así sentísimo? A ver. Que se chinguen dos hamburguesas. Págale una cheve a los gordos esos. La huevo. Qué rico. Este es papa... Pues acá mamadoramente le dicen papa libro, porque papa tiene libro. Como muchos cortecitos. Órale. Esto es papa Nicolau. Y quedan así como, pues como hojas, ¿no? Como. Sí, digo, el que las bautizó. Pliegue, entre cada pliegue le ponemos tantito queso. Se ve que el que las bautizó en su puta vida había agarrado un libro, güey. Si cree que así se ven los libros, güey, te tengo malas noticias, hermano. Otro show de Tonayán. Para mí. No, tranquilos, muchachos. Tranquilos, les muchachos. Vamos a pagar todas para que las apunten, nomás terminamos de comer. Sí, apúntenmelas. Para este... no, no mandarnos a la barrio. A ver. Oye, no, tranquilos, muchachos. Si me permiten, este cuchillo con el que voy a cortar la carne, lo mandó mi compa Isra Espinosa. ¿Te lo estás cogiendo? A veces. Ok. Si quieren, uno está bien chido, la neta. Israel, guión bajo Espinosa, guión bajo T. ¿Cuánto te paga ese güey? No, nomás lo mandó. Oh, que sea tu puta y barata entonces. Cóbralos, mijo. Y le perdí de ir en mis bolas. Qué rico. La costra de pistache, ¿esa cómo la haces? Bien puñeto. Con pistache. No, pero con sandía, güey. Sí, lleva queso parmesano. Lleva... una madre que se llama panko, que es como un pan molido japonés, de uh-huh. Y lleva ralladura de limón.
Así me decía un amigo en prepa que era gangoso. ¿Qué? Panco. No, es no podía bueno, decir Franco. A ver, mi querido Lalo de Lizarralás. No, ahora sí ya. Para pasarte. No me Cristian Ortega, cooperando para la turbochela del Cúbolas. Omar, este Amos trae todo el certificado de humildad. Martín Pérez, mole, ¿puedes decir a mamoncita, mija? ¡Ah, mamoncita, mija! Turbochela para la mole de Tempermex, aire acondicionado, Israel Avelino. Saludos al buen Lalo, un tour gastronómico con Franco Escamilla en la mole. Saludos al Jordan pasado de tamales, hijo de puta, Eric Pinto. Buenas noches, bendiciones, Franco, mole e Isa. Listos con el boleto para Nueva York. Una duda, ¿será el show Gaby? Nueva York, sí, es el show Gaby. Ay, loco, sí, güey. Con unos huevos, vamos a probarle la costra de, ¿qué? De, qué rico, carnal. ¿De pitote o qué? Es que lo que pasa es que el cowboy, el ribeye, tiene tres partes, tres músculos que se juntan ahí. Y esos músculos traen un poquito más de grasa los cuadritos que te pasé. Entonces están como... Es muy de mamado, o sea, eso, güey. También es muy chingón. Está bien, verdad, es chingón. ¿Sabes yo qué odio cuando te dicen el marmoleado de la carne, güey? No. El marmoleado, güey. Marmoleado el mármol, güey. Marmoleate esta, güey. Turbochela para Lalo. Bueno, ahorita terminando de comer, empezamos con las turbochelas. Primero comamos, ahí me las van apuntando, ¿no? Primero lo primero, lo primero. Ah, porque luego nos pasa como a Ana Dolero que se vomita cuando se ve encuerada. ¿Mm? ¿Qué? No, sí, vea, la pasada se vomitó Ana Dolero. Sí, ya aventó el... ¿Hay alguien más que haya vomitado aparte de Ana Dolero? Ella. ¿Nada más ella? Y creo que Roberto Martínez cuando estaba al lado de ella. Eructó. Eructó. Entonces le dio como que el tufo. Es que mira, el problema es que esto es como si fuéramos unos pinches bárbaros, como si fuéramos unos diquinos. O sea, un chingo de comida. Y de repente empiezan a querer dar las turbochelas, quieren que ya nos pongamos pedos y entonces viene todo el. Sí, sí, tranquilos, muchachos. Vamos, tranquilos, ahorita ya. Pero ahorita que nos. Ustedes vayan donando, nos van diciendo y ya les vamos apartando. Por cierto, el chef es, hace comida a los cuatro tiempos, que es una entrada, todo, introduce todo, y luego siempre hace que traigas toda la sangre con madre, con, que ni con pinche. Chiqui, chiqui. Provechito. Oye, tengo que pedirte disculpas, Franco, porque ¿Por qué, gente me dice que se ha desconectado de Amos por cómo. ¿Por cómo? Como yo, como ah, que... Ah, sentí que estabas tartamudeando. Me ponen y dicen, por tu culpa ya no veo Amos. Porque, no les creas, no es cierto. Pero ya, llegamos al verga. Llegó Franco a los 10 millones de suscriptores. 10 millones de suscriptores, 10 millones en el canal. Pero te voy a decir una cosa, compadre, yo no creo que se vayan. A ver, ¿tú qué opinas? A ver. Si una fiesta no te la estás pasando bien, ¿a poco le dices, DJ, párame la música, por favor? Esta fiesta es una mierda. Me retiro. No. Nadie hace eso. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Más bien creo que es como cuando el borrachito dice, me voy a matar. Para que todos... ¡Qué buen ejemplo! No, sí. ¡Qué buen ejemplo! Y los niños, papá, no lo hagas. ¡Sí! ¡Me voy a matar! Pero nada más es un grito por llamar la atención. Mamá y pum, ajá. Es un grito de atención, nada más. Sí, sí. Yo digo, el que se va no avisa, güey. Sí. Le cambias en corto ya. Sí, el que se va no avisa, güey. Ya cuando avisan yo no les creo. Es más como... Volteme a ver. Mole, mi papá no lo conozco. Y come bien bonito la mole, no puede. Y la mole come bien come bonito. Bien bonito, güey. Digo, tengo una me faltan dos muelas. A ver, eres un puto animal porque hablas masticando, pero... Yo soy un ventrílocuo, güey. Les digo una cosa. La vida tiene muchas cosas muy sensibles. Y les pues, yo soy un ventrílocuo para la traga, güey. Ay, Emanuel Cisneros, Franco, felicidades por los 10 millones. Va a haber Meet & Greet en Nueva York. Espero que sí, hermano. Haremos Meet & Greet con la gente del canal de Permítame Ser Franco. Andrés Chávez, a huevo, papi. Turbochela para Valero, dice Eric Orozco. Valero ni está, pendejo. No mames. Cuando vengan a Texas, yo les cocino. Te avisamos, carnal. Los huevos. Oscar Somu, un Amos consigo de humildad. Saludos a todos, Coparacha, para la Turbochela de Lalo. La mole ya está listo para el Dream Team, Heriberto Domínguez. Turbochela para Yayirobe con cáncer. Paco, muy bien, buena. Mole, te ves hermoso con ese outfit, dice Héctor Martínez. Y de cuerpo, ay, se me rompió el cubierto, man. Perdónanos por tener... Pensé que era de cristal. Perdón por ser muchos huevos, güey. Tan nacos y no tener vaya. Cubiertos de plástico, así nos mamamos. No vaya, amándose.
güey, lo trajimos a mi compadre y le metimos elote, le metimos. Sí, güey, si nos mamamos, güey. Te lo juro que el chef es el que agarra el menú, güey. ¿Qué pasó, mi chef? Pero mira, el día que se murió mi papá, el hijo de puta trajo pan de muerto. O sea, tampoco puedes pedirle mucho, güey. No, porque tienes un pedo roto, te la perdonamos. Nada más porque está bien culón, lo perdonamos. ¿Seguimos mandando saludos? Uh-huh. Te ayudo si quieres, para que tú comas. Quiero mandarle un saludo muy especial a toda la gente que le gusta la cabeza, especialmente a los que están levantando la mano. Saludos para Linda Moon. Daniel Herrera, me mandan un saludo, me llamo Daniel Herrera. Ahí está. Linda Moon. Este es el trío, no imaginaba, pero lo necesitaba. Cooperacha para Torbocheva de Donayán para Lalo. Oscar Rodríguez, cooperacha para Torbochela de Dewey Gordo. Daniel Hernández. Las voy a leer, güey. No, ya estoy curtido. Vos, como fan, ¿creen que para la próxima temporada de Desde el Cerro traigan a Nodal? Sí, el vato puede, ¿verdad? Pero lo veo complicado. Diana K. Sandoval Aguirre. Saludos a mi esposito Cristian A.K., el grande de su esposa Karen de Baltimore. ¿Estás bien? Sí. ¿Y por qué estás como pegajosito hoy, güey? Pues es que es el calorcito. Como... Soy gordo. Pareces pandita, güey, sí, de esos de los de verdes y rojos. Y empiezo así como que a transpirar. Pegajosito. Pueden mandar felicitaciones de cumpleaños para subir a mis redes. Admiro mucho, muy cabrón a los tres. Saludos desde Ciudad Neza. Chepe. Feliz cumpleaños, Neza. Donador para Turbochela de Lalo Luis Arraraz. Un abrazo para Zapotlanejo. ¿Tú eres de Zapotlanejo, no? ¿Tú eres de? No conozco. Jalpita la Bella, Iztapalapa. Jalpita la Bella, Iztapalapa. Saludos para Turbochela para el caballero con Turbochela para el caballero con cabello de dedos de queso. Saludos desde Atonolico el Alto. Yo creo que sí eres. Iván Manqueiro, saludos. Ayer pasé por el stream de una persona y presumía sus equipos con Ramón Sáenz. Franco, felicidades por los 10 millones de suscriptores. Gracias, hermano. Ahí va una Turbochela para ti, para la Molly, para Yami Roots. Rams Galindo, cooperación para otro shot de Tonayán, para el Diablo, me causó mucha satisfacción de verlo tomar agua. Loca, creo que se le va a lavar el hocico, soltar el hocico. Miguel Malo, manden saludos a los troqueros de la cobaltosa y legendaria ciudad de Juárez. Aquí vengo rumbo a Phoenix, deleitándome de un trío chingón. Mole, manda saludos a mi esposa como si fueras un sinaloense. Felicidades a Franco. Solo para toda la gente, el perico, saludos a todos. ¡Hijo de puta! Juan Ángel Calderón, se ve que es viejo el tema del show de medio tiempo del Super Bowl. ¿Qué les pareció? Como que el vato que quiere entrar con el comentario de que hablen de yo esto. Yo no lo vi, güey. Exactamente, Snoop Dogg, ¿no? Quiere la opinión. ¿Ustedes lo vieron? Es que yo no pude, yo venía regresando de Colombia. Exactamente, va a sonar muy mamón, pero mi compadre y yo estábamos en Colombia cuando fue el Super Bowl. Nosotros estábamos en el teatro, pero sí supe que ganaron mis poderosísimos Rams. ¡Chucho! ¡Chucho! ¿Cómo estás? ¿Whose house? Rams House, that's right, bitch. Que le ganaron a los 49ers. Los eliminamos en la de conferencia, ¿no? Pero felicidades a todos los Rams, a mis poderosos. Desde niño, güey. Desde niño, mi papá me decía, tú vas a los Rams. Los Rams. Y, güey. Nada, chile, además por joder a Chucho, güey. Pero sí me caen bien, güey, porque son de Los Ángeles y yo le tengo mucho cariño a Los Ángeles. Sobre todo a Uriel. Turbochela para el profe, saludos hasta Houston de parte de sobre todo al Arcángel Miguel. Dulce López dice: cooperacha para Turbochela de Lalo, lo amo. Aquí nomás. That's gay. Saludos, manden saludos a mi primo Pollo que está aquí al lado de parte del Pirru. Fernando Sánchez dice: le mando 20 baros al profe Lalo para otra John Cena enlamado al main. ¿Qué es eso? Es que apenas fui a comprar un tianguis, me vieron la cara con un John Cena todo puteado. Como que se está burlando de mí, en pocas palabras. Si es que grabo videos en la paca, comprando cosillas chácharas, y me metieron la reta en uno que compré y... Pues, ¿era un John Cena madreado? Sí, bien puteado, güey, hasta tiene como humedad acá. Pero está bonito. ¿Y cuánto te lo dieron? 150, güey. Sí, me vi pendejo al chile. ¿Una playera? No, un peluchito así. Pero bien puteado, sí está puteado. Pero me ganó mi fan interior de acá. John Cena. Tú eres muy... Ah, es que él era luchador. No mames. Sí, luchador. No mames, sí, cuéntanos de eso, güey. Sí, güey. Pues entrené. ¿Rudo o técnico?
Creo que mi cuerpo es más para técnicos, como que no me... como más para hacer cosas más ágiles, güey. Ya. Y este... y si estuve un rato luchando... ¿Me estás diciendo gordo? Rudo, digamos. Ah, no soy gordo, raza, soy rudo. Sí, güey, estuve un rato ahí como 3 años entrenando, entre luchando y entrenando, y como 1 año o 8 meses, 1 año luchando ya de... que luchaba cada 15 días, cada 8 días acá, güey. ¡No mames! Antes del stand-up, güey. ¿Y podemos saber cómo te llamabas? Tlaloc. ¡Ah, nice! Tlaloc, nice. Nice. Dios de la lluvia. Le puse una T y una C a mi nombre al final y ya quedó. ¡Lalo! ¡Oh! Es un gran nombre, güey. Sí. Y próximamente quiero volver a luchar, o sea, poderme entrenarme, güey, y echarme una luchita. Wey. De hecho, me eché una hace como 1 año y medio. Y quiero echarme seguido como una cada medio año, cada... ¿Qué tan pesado es, güey? Una putiza, güey. Sí, digo, he sabido que no es cosita de, ah, mañana lucho. Güey. Ah, no, güey. Los güeyes que... a mí se me hacen como superhéroes esos cabrones, güey. Porque lo hacen ver bien fácil, güey. Se echan 10 luchas a la semana, 8 luchas a la semana, güey. Bajan bien puteados, pero la necesidad, güey, de que te pagan bien poquito por lucha, te hace dobletear, echarte triplete. ¿Cuánto te pagan, más o menos? O sea, a mí, le contaba la mola, a mí me pagaban de 50 a 100 baros cuando yo luchaba, güey, por un tiro, güey. ¿Cuánto dura el tiro? Pues sus 10 minutos, güey. Pero ya bajas hecho mierda, güey. Ni un partido también jugué mucho en algún momento y ninguno de los 90 minutos eran tan pesados como 5 arriba del ring, güey. ¿Quién te acuerdas tú que te puso el vergazo que más te dolió? Mi mamá. Que... mi tío. Probablemente sí, mi jefa, pero... mi tío. Un vergazo así en la mejilla, me dio un tío. No, pues varios, güey. O sea, me acuerdo que varias veces bajé sangrando, güey. Ah, una vez un culero que me dio un botellazo así, como que agarró una botella, pero me la... Haz de cuenta como esta, güey. Mm. Y me dio con la tapa de la botella aquí, o sea, pero con odio, así, pa. ¿Ya te traía? Pues, sí, pues, ya, según era compa, güey, pero pues, en el calor de la lucha, pues, también... ¿Sí no te calienta? No tienes que verte falso, güey. O sea, de por sí la gente dice que la lucha es falsa. Uh-huh. Si estás peleándote cerca de la gente, pues, tienes que dar 2-3 vergazos chidos para que la banda siga creyendo en el deporte, ¿no? Uh-huh. Y el güey me metió 2-3 chidos y uno de esos me acuerdo que fue un botellazo que me dio acá. Con la tapa, pierrotazos, güey. De la última lucha que me rifé, ya tengo acá marcas de pierrotazos hasta la fecha, ya tienen 1 año y medio, güey. Es como carne molida, ¿no? Sí, se te hace acá, se te hace todo rojo, güey. La sangre. Yo tengo unas fotillos que ahí después se las enseño, que bajando de la lucha, güey, he hecho mierda, güey, acá. Todo el pecho rojo, acá todas las manos marcadas, güey. ¿Cuánto te tardas en recuperarte? No, pues, sí, hasta la fecha no he querido volver a luchar, imagínate cuánto tarda. No mames. De que tanta putiza que me di. Pero sí, o sea, sí, de algún momento se va a pasar, güey, y quiero en medio año otra vez o unos mesecillos volverme a rifar un tiro, güey. 3 años luchando antes del... Antes de la comedia. ¿Qué cabrón? Sí, güey, como... ¿Dónde se sufre más, güey? Pues en los dos, pero mentalmente más aquí, ¿no? Ok. Pero allá son los putazos, güey. ¿Dónde te rompen más el corazón? Aquí, güey. ¿La comedia? Güey, sí, la neta sí. Una noche probando chistes de 5 minutos que haya una risa o 0 risas, güey, te pega más al corazón que los putazos, ¿no? O como otros le llaman, un show normal. Un show normal. Ahora se le dice, mi modus vivendum. Mi especial, ¿no? Mi especial de Netflix. ¿Qué le llama mi especial? Wow. Si te suelta el hocico esta madre. Debe uno, Franco. No. ¿Debes uno? Es caballito, bro. Es caballito, güey. Debes uno y no sabe nada. Está puro culero. Es más, ¿lo acompañamos mismo lo que? Sí, eso, madre. Vamos a acompañarlo, ¿no? Que, ay, güey, güey. Y ahí me dieron la pinche probeta. Muchachos, ahí está. Es que el botecito es otro pedo. Es otro pedo. Y este profe se lo. Con ¿qué el pedo cito, con se la atoran del cito huevo. Y se ve fresón esta madre acá. De pocas madre, güey. Salucita, salucita. 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 Ay, yo lo conseguí. Es que. No sabe, pero da el batoncito al ratito. Pues chiquitito, así como. Sí, como ellos chiquiteando. Chiquiteando, no más chiquiteando. Se va chiquiteando. Bueno, así vas chiquiteando tantillo ahí. No, pero está chido ese pedo, pero también la comedia es una lucha, güey. O sea. Sí, güey. Digo, te lo decía yo que hay un cabrón que, por ejemplo, tú eres más de Iztapalapa. Sí, y toda la comedia en México está en la colonia. En la Condesa. En la Condesa. El centro, güey, está bien. Cuando empezaba, güey, casi no había. ¿El lejos de Iztapalapa? Sí, güey. Pues en kilómetros, ¿no, güey? Pero con el tráfico y todo ese pedo, te echas tu... Yo me echaba 1 hora y media al Open, güey. Ya de regreso 1 hora, pero pues ya bien solo todo el pedo, güey. En el metro, güey. Agarré casi el último metro y ya de ahí la combi para mi cantón.
Hasta que después ya, ya como que ya te alcanzaba para el Uber, güey. Ya te regresabas en Ubercito y ya llegabas bien fresón de tu chance. Sí, ya, ya, ya llegabas. Pero luego, y venías de hacer hasta comedia y con dos vergazos en el pecho. Sí, güey, no. ¿Quién te los puso? ¿Quién te tiene tanto odio? Oye, y perdón, pero voy a insistir con la lucha, güey. No, me fallé. ¿Qué entrenas para después entrenar lucha? ¿Cómo que qué entrenas? O sea, sí, o sea, hay un pre-preparación. O nada más de huevos. Ey, yo no quiero ser luchador. Así, vente mañana a entrenar. No, sí, así puedes llegar. Vente mañana, ¿sí?, a entrenar. Pero te enseñan primero, güey, a correr a las cuerdas, güey. Y las cuerdas, sientes que son resortitos acá, pero es una varilla, güey, con una, adentro de una manguera. Y los primeros días que te echas así, te enseñan a cuerdear, güey, te recargas y llegas con las cuerdas marcadas en la espalda, güey. O sea, está de duro. Está bien duro, de a madres, güey. Y luego el ring también es duro. Cuando te enseñan a caer, también es una putiza, güey. Tienes que tener, hacer un chingo de ejercicios de cuello. ¿Y eso? Wey. El cuello. ¿Por qué el cuello? Porque si no te desnucas cada que caes, güey. Ya ves que los luchadores caen un chingo así. Es pura, el ring es pura madera, güey. Una pendejadilla así de colchoneta, pero delgadita, güey. Pues así duele. Y la lona. Sí, güey, duele bien cabrón. Un día que tenga chance de tocar un ring, güey. Así, hazle así al ring, güey, no mames, duele de la madre, güey. Ok, y suena bien, ojete. Haz de cuenta, te va a doler como si cayeras en pasto, güey. Ok, o sea, sí duele. Sí, pero pues, se oye más chingón porque es la madera y se oye de poca madre. Ahora, sí tienes que crear aquí un músculo. Sí, un músculo acá bien, cabrón. O sea, donde tiene que, porque imagínate cualquier cabrón se donucuaría. Sí, ¿cómo entrenas el cuello? Te pueden hacer como esto, así el clásico, así como que te ponen en la orilla del ring y haces esto, güey. Luego ya con peso, o sea, son como 10 tipos de ejercicios distintos. Hay uno te paran que, de cabeza, que con la cabeza, ¿no? Te paran de cabeza y apoyado en la pura chompa y hacer como si hicieras que sí, parado de cabeza y así a huevos se te ejercita el cuello bien cabrón. O sea, a ver, sosteniendo el cuerpo con tu pura cabeza, no seas cabrón. Sí, así nada, así apoyadito, güey. Pero no bajas las manos, o sea, es cuando tienes las manos aquí, pero toda la subida y la bajada es con el puro cuello, güey. A mí al chile me salen 3 de esas nomás, pero hay güeyes pero que te sí salen. ¿Sí has visto güeyes que hacen 10? O sea. Ah, sí, güey, casi todos, güey. Pues ya se dedican a eso, ya se echan ahí 2 minutos acá, güey, puro pinche cuello, güey, rifado. Entonces, ahorcar un güey de esos está cabrón. No, sí, no te digo que yo me topé una vez al que está bien, bueno, muchos, pero es Elia Park, que fue la primera parca. Pinche ruco, te va. ¿Ves al pinche ruco con las pinches manos de...? Sí, sí, no, de proctólogo, güey. Te aplana una pechuga acá en corto el jefe, no, pa, pa, sí, pa. Sí, te la filete. Sí, güey. Pero lo ves al güey, ¿cómo es el luchador mexicano, güey? Que veas al Santo y al Blue Demon que hacen cuerpo, no de fisiculturista, sino es un pinche... No, están tinaquitos, es un, ¿no? Tinaco, pero duro, güey. Yo me tocó una vez creerme luchador y empecé cuando aquí en Multimedios empezaron a hacer... De, aquí se usa, ¿no? Se usa, era Pocho Beniris contra Conan. Conan Big. Y luego Conan Big contra contra el Adame, doctor, ¿no?, Simi. Y así, güey. Ya era Conan Big contra el señor sin brazos. No. Regalito contra Conan. Es cierto, güey. Yo regalito contra Chavana, güey. Y lo Mario Besares contra Conan. Mario Besares contra... No, contra... No. Y luego... Un día, güey. Pues la Mole y mi compadre Moro le mando un saludo. Quisimos ganarnos unos centavos más. Y era 5X, que así se llamaba el vato mamadísimo, contra los Manriques y los hermanos Diablo. No mames. Imagínate, la Mole, pues ya es que puro corazón, puro... Se sube vestido de Kung Fu Panda, güey. Y mi compadre Morocco, que le invierte mucho a sus disfraces, iba con una playera negra, un pantalón negro... Y una negro, bolsa de Soriana a la cabeza. No, y un portafolio, y era el abogado del diablo. Si le quitabas el portafolio, era Morocco. Pero si le ponías el portafolio, era el abogado maldito del diablo, ¿no? Pinche Morocco, güey. Es de los que... Fiesta de disfraces y llega, ¿qué? No, vengo de asesino serial. Se ven como cualquiera de nosotros. Sí, güey. No, te cuento una, pero bueno. Oye. Sí, no, una vez fuimos a un concurso de disfraces con mi camarada y yo. Llego yo vestido de la Mole, güey. Compré el traje de la Mole, así, esos de Marvel. Y llega Morocco con un rompevientos amarillo y un guante de béisbol. Y lo de qué vienes, de Hellboy económico. O sea, el guante y la gabardina era un hombre, pero bueno. Se sube la Mole vestido de Kung Fu Panda. Y pues la arena Monterrey llena, güey. No mames. Y llena, había, bueno, no llena, pero sí había unas 2,000 personas. 150 personas. Sí, había 7 personas y Raúl. No llena, pero y Raúl Alcalá, sus 200 sí había. Y Raúl Alcalá. No, no. Y me subo yo y empiezo acá, vestido, y me quito la cabeza de Kung Fu Panda y la raza, Kung Fu Panda. Y lo más, mira,
Uno de los hermanos Dios los hizo esto. Pataditas. Pie derecho, pie izquierdo, y allá te sacó todo el aire. La mole. Dime si me levanté otra vez. No, no hay forma. Pero imagínate yo así que, ¿qué va? Y que la, salí volando. Acaba de empezar la lucha, así que, y en otra. Me levanto y iba vestido. No, les voy a dar show. Mole, pues ya no te pases de verga, porque estos güeyes se calientan, que te estás burlando de la lucha. Voy vestido de Nacho Libre. Ay, amaya. ¡Nacho! ¡Nacho Libre! Una balastra. ¿Qué quedé? ¿Qué es una balastra? Un tubo, esos focos que antes se ponían así, que eran unos tubos largos. ¿Te lo reventaron? Me lo reventaron, no, la mames. Cabeza. ¿Por? Pues, ¿por qué le bajara de huevos? Eso es en la lucha libre, que además es extrema, sí. Güey. Fueron, se mamaron, no, imagínate. Me duele mucho. Güey, me desconecté, güey. No mames, sí, te desmayaste. Ahí quedé. Yo nomás le dije al vato, al referee, no me voy a levantar. Todavía no empieza la lucha, no me voy a levantar. ¿Y se acabó? No, siguieron peleando, hicieron una cita porque tenían que pelear. ¿Y tú tirado en el piso? Yo tirado en el piso y luego me pisaban. Y luego de repente me tiraron otro balastrazo en la espalda. Y yo dije, ya nomás empecé. Como gusano. Oye, y luego me arrastro como un gusano, me aviento afuera del ring y cae, o sea, del pinche ring al piso. El piso es de madera así dura. Es como un metro y medio, güey. Yo dije, no, métame, giro, caigo. Ah, del ring. La base. Ah, sí, está altillo, güey. Imagínate un güey de 140 kilos, en ese entonces pesaba, ahorita peso 138. Giré. Me metí un vergazote, o sea, dos balastrazos y todavía me autopegué. No mames. Y compadre, el hambre es cada cabrona. Y la sí, última sí. Me pagaron 10 mil pesos para yo pelear. Estrella, sí, te pagaron, el mago miado. Eso gana Octagón acá. ¿Sí? Pues yo creo, no sé si Octagón, igual ya como son leyendas, ya están un poquito más no, allá. No, eso sí cuesta. Pero eso sí, gana sí. Un luchador chingoncísimo, güey. Bueno, un luchador bueno. Me pagaron 10 mil bolas. El mago miado contra Big Neurosis, así llamaba. Y mi Neurosis recibió de 900 pesos. Y fueron, no me mames, dijeron, wey. ¿Sabes cuánto le van a pagar a este culero? No, ¿quién fue el hijo de puta? Ni un chesquito le diste culero, no, así, nada. Ahí tengo un 600. No. Yo le hubiera dado 2,000, mira, sí, tenga y no me pegue, ¿no? Sí, güey. ¿Quién fue el hijo de puta que le avisó, güey? No sé, pero. Te odia esa persona, güey. Alguien fue y le dijo, la mole va a ganar 10 veces más que tú. No. Cae el mago miado de espaldas. Y el vato pesa 210 kilos. Ay, amaya. En mi estómago y en mis pulmones quedaban un 0.3% de oxígeno. Te sacó la reserva. Apenas ibas a agarrar aire. Yo no tenía oxígeno. Estaba. Y donde iba a agarrar aire, me caí el vato. ¡Pum! Vi a Maradona y todavía no moría. Y escuchaste, ¡mamá! Vi a Vanilla Ice y todavía no ha muerto. Se me salió el 3% de oxígeno. No mames. El 3% de oxígeno más jugos gástricos. Sí, sí. Te hizo cagada. Ahí quedé. Nomás cuando escuché a su compañero, que era mi rival, que dijo, así, me agarró los pies y me dice, te pasaste de verga. Dije, yo ya estoy en... Güey, yo pensé que me iba a morir ahí. Sí, fue la última vez que volví a subir. A ofender a la lucha libre. La última. Sí, lo toman como mal pedo. Sí, güey, sí, muy cabrón. Así como eso, que. Ah, eso me te reír, sí, güey. De hecho, a mí, por ser comediante, cuando me rifé el tiro con Mr. Iguana, ex luchador de AAA, güey, como que toda la banda me echaba mucha mierda de que, güey. Y ese güey iba con toda la convicción de. Le voy a dar una putiza a este morro, güey, para que no sienta que la lucha es fácil y no haga ver a los comediantes que la lucha es fácil. Ok. Wey. Y me dio una putiza, güey. Sí, sí, metí las manos, la neta sí me rifé, pero me dio una putiza, güey. Entonces, ¿todo esto es real, la pelea, me estás diciendo? Sí me dio unos sillazos, güey, perrotazos, cachetadas, güey. Me puteé el hombro cuando me ganó, güey, un pinche llave acá al ámbar, güey. Acá me dio en la madre el brazo, güey. Y ahí pues, fue cuando me rendí a la verga, wey. O sea, la lucha sí lleva cierto guión, lleva ciertas cosas, ciertas reglas. Sí, hay, güey, coreografías. Pero la putiza, güey, es de completamente veras. Real, güey. Completamente. A ver, perdóname. Turbochela para el señorista. ¿Ya llevas cuántas? ¿Dos? Dos. Ah, cabrón. Debes una turbochela. ¿Una vez? Mi mole, ¿me la guisas? Sí, yo no les te la guiso. ¿Me pasas un muchito? Me la guisas. ¿Yo cuánto llevo? ¿Una o dos? Yo les voy a decir un buen pedo. ¿Eres fan de la lucha o casi no? De niño. Che, como casi todos de niños nos llaman la atención. Sí, ¿no? Pero cabrón, güey, o sea, yo sí las veía machín. A huevo, chido. Nada más, sí necesito... Lleva una la mole. Yo necesito aclarar
ya me pegó esa mierda. No mames, el Tony. Bien duro. Entonces, con todo respeto, ya no voy a tomar nada más de alcohol. No es nada personal, pero estoy... Me cuesta mucho trabajo articular frases. No mames, ¿sí te pegó, güey? Bien duro, güey. Siento como si trajera... ¡Ay, hijo de tu Dice que con otro se te baja, güey. Así otro... ¡No, qué chingados! Echas un pega así, le pegas arriba y te lo chingas y te baja en corto. ¡Turbochela de lista para atrás! ¡Por primera vez cenamos el universo! ¡Fondo, fondo, 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 fondo! Si le sabes, perro. Este vato es alcohólico igual. ¡No mames! Padre, no, mi compadre, es... Yo creo... No seas cabrón, Lalo. Ah, te pasaste de verga, mole. Sí. Está bien dura esa madre. Sí, es el guiso. Está bien dura. Yo creo que si Franco se chinga otro... No. Salud. Se va. Ay, güey, tengo prendido el micro, me alejo para que no se vea. Tengo prendido esta mamada, qué pendejo. Se va a la mierda, güey. Yo creo que sí. Ah, no mames, güey. Ay, ¿alguien güey. Quiere, ¿alguien quiere un... Ah, tú debes una, te echas un shot. Sí. Vente, dale. Ay, güey. Vamos a darle un shot a la... Te va, se te va directo al alma esa madre, ¿vale? Sí, con wey. La turbochela, güey. Venme, mija. Venga. Saludos aquí. A ti, Paparicio, que cooperó para la turbochela de Lalo. Viene ya mi Roots a pagar su turbochela. Sí. Ah, ¿quiere...? No, está fuerte, güey. ¿Me la pasas, compadre? Huevo que sí, carnal. Pues estamos... Pero tú mides medio metro, güey, y pesas 2 gramos. Te vas a morir con eso, güey. Ay, güey. Tú no digas nada. No, al chile no quieres saber, güey. Ahí está la llave de la troca, tú acuéstate atrás. No te dejo. Una vez que no estaba casado y traía una troca vieja como 1980. Y la otra vez, llénalo. Dale. Turbo shot de Tonayán. Dale, no te vas a ver a nada. Nada, sabes ni madre, hermana. Es juguito. Juguito. Pero viene disfrazadito. No le gustó, no gustó. saludos a God of War con sobrepeso, dice Nathan Netero. Puta madre, güey. Jonathan Hernández, cuidado con Lalo que ya pedo suelta vergazo. Estamos tan así, güey. Es que sí he conocido gente así, güey. Hay un chingo. Sí, yo conocí un vato con ojalá en el Kentucky, Tony, te mando un saludo si nos estás viendo. Que el vato un día, o sea, te lo juro que estábamos tomando bien tranquilos todos. El güey me dice, güey, estoy a 2 cheves de empezar a tirar vergas. Y yo... ¿Lo tomaste a broma, güey? ¿O sí le creíste? Yo pensé que estaba jugando, güey. Y yo dije, pues... Yo le dije, tómate una, ¿no? Y ya, o sea, si son 2, tómate una. Y me acuerdo tanto, güey, que estábamos tomando en casa de un güey y eran de media. Y ni se terminó la segunda. Salud. Así como casi acabando... ¡Pah! Azotó el envase, lo estrelló y volteó con un güey que ya traía bronca. ¿Qué onda, hijo de su puta madre? Y le soltó así de la nada un yapsito así medio pedorro. Y todos, pero o sea, de la nada, güey. Sí, es que ¿qué pedo con esta gente? Hay raza que se pone impertinente. ¿Sabes? Pero estamos... me iba a decir algo, Rachel. Otra turbochela para Lalo. Ya llevas 3, güey. ¿Sí sabes cuánto cuesta la turbochela? Ah, la tenemos que pagar, no traigo feria. No, ellos te la pagan a ti. Ah, sí, güey, a huevo. Sí, son $50. Lleva $150 ganados, caro. Sí, me empedo gratis, güey, imagínate ahorita. Imagínate pagado. Sí, de haber sabido ni vengo al show, no más vengo acá, voy a sacar más barra aquí. Las turbochelas, güey. ¿Cómo te fue Monterrey? Me aventé como 4 turbochelas, ¿no? A mi show, 4 personas fueron, pero mira. Con 5 turbochelas. Me vale madre. Estamos haciendo algo, Lalo y un servidor. ¿Qué está mucha haciendo? Gente. Imagínate el señor Franco Escamilla, que es mi amigo. Sí. Es mi hermano. Soy tu hermano. Mi carnal. A huevo. Este güey ha viajado por todo el mundo. Se ha presentado en los lugares más chingones del mundo. Gracias, compadre. Digo, gracias a Dios le va bien. Y le estamos dando Tonayán. A huevo. O sea, ¿alguna vez a huevo, chile? Sí, es la primera vez que tomo Tonayán, güey. ¿Alguna vez estábamos en Nueva York tomando... Saque. No, ¿cuál saque? Estabas enfrente del güey de Salt Bay tomándose una pinche botella de champaña. Y ahorita se está tomando... De ese güey, le dio comida en la boca. Entonces, ¿te pareces? Sí. Pero ya más Sí, de filete, de flecha. En vez de arriba y de flecha. De sala fina, ¿no? De lo que te digo, sí, de sala.
Pero sí das el aire a me han dicho, macho meme, acá luego le ponen mi rasta a ese. Pero culero, te digo, güey, se está chingando, Franco. No mames, sí. Mientras intento quitarme un pedacito de elote, déjenme ir al baño, güey. A lavarte los dientes. Estoy cagando, güey. No, todavía nos falta mucho de programa. Ahorita, vete. Y te va a esperar otro shot, profe. Ahorita, oye, está regresando. Ahorita. Ahorita nomás escucha un vergazote. ¡Pah! Y está Franco así encuerado, así de, lleno de sangre en el baño. Sin lavabo ese. Déjame mandar saludito rapidito nomás para la gente. Saludos, Natal Nero. Saludos a God of War con sobrepeso. Gracias. Cuidado. Dice, cuidado con Lalo. Ya, que suelte vergazo. De la violencia. Saludos desde Dallas, Texas. Pues, ¿puedo comprar boletos? Claro que sí. Ah, la verga, güey, yo ya el reflujo no puedo. David Núñez, saludos, ya extrañábamos al boss. ¿Pueden cantar Corazón Herido? Versión... ¿Qué pasó, profe? ¿Todo bien? No, ya. Ya cuando te ves tú solo, sí, me valió padre. Es que... Pero a vos no es un síntoma de felicidad, del alcoholismo. Es felicidad, iba pasando y le iba a dar una nalgada a Paul. ¿Onta el postre? Ya te has tardado, la verdad. Yo creo que si es de caballeros que cuando alguien está cocinando y ves un y tiene buen culo. Hay que hacer una gana, o sea, sí, güey, sí. Te mamaste mucho con los Concord 11. Vete a la verga, no son Concord. Son los Concord, güey. Son Jordan 11. ¿Cuáles son los Concord? Ah, eran unos imitación de Jordan. Ah, qué joder. Estaba con Temo, ¿no? Sí, Concord, era la marca Concord, güey. Sacaron estos, pero en Concord. Era cuando Jordan no la está clavando, lo está tirando de tres, ¿no? Sí, de hecho era este de trotador, güey. Sí. Salió un mato corriendo, güey, con una cartera. Saludos, dice Pablo Fabián Rocha Medina. ¿Me pueden dar un consejo para dejar de procrastinar? ¿Qué es procrastinar? Luego te lo doy. Otra turbochela, por otra. No mames. Dice, una duda, ¿qué les pidieron para viajar a Colombia? Perdón. Pues el pasaporte, ¿no? No, tuvimos que llenar una hoja de migración y nos tuvieron que dar una visa por los días que íbamos a trabajar ahí. ¿Y cuál está la visa? ¿Cuánto costó? $150. Bueno, eso lo paga el empresario. Oye, bien mal, vas y te presentas ahí. ¿Qué es? Nos mandó azul turquesa, un pay de nuez para que... es para los tres, Joto. Ah, sí. Comparte, güey. Era el mío, yo lo traje para compartir, güey, porque soy buena persona. Miren, señores. ¿Me puedes pasar unos tenedores, por favor, Paul? Cupcake azul turquesa. Dijeron ahí en la página que iban a estar los cupcakes. Es que hoy entregó pedidos de pay de nuez, okay, y de mermelada. Este es de queso con cajeta. ¡Compadre! ¡Casi me cortaste! ¡No, me pensé que te vas a ver! ¡Casi me asustaste, güey! ¡Así te cortaste, pendejo! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡El mago miado! ¡No te pases de verga, güey! ¡Oye, qué real sirve el truco donde se quita el dedo! El truco de volver a ponérselo no me sale. No mames, güey. Che, compadre, agarra un pedacito. Ay, güey. Bueno, este es el de queso con cajeta. Pero su nuevo envase es súper resistente. Nada más no intenten perforar. No mames, mole, te ibas a volar a la chingada del dedo, güey. No mames. Hasta eso te fue bien, güey, porque se atravesó todo el cuchillo, sí, cabrón, güey. No, le atinaste donde no había dedo, güey. Ay, güey, me asusté. ¿Estás bien? Pero síguelo como @azul_turquesa, ¿qué? 27. 27, ay, güey. No mames. Ah, gracias, mira, ya lo... Ah, muchas gracias, carnalito. ¿Este es el tuyo? Sí. Ah, pinche vato, o sea, de... Ay, primero prueben el mío. Ahí viene el video, sí, tranquila, güey. Ay, sí, azul turquesa. Ah, eso chingón. Nieve. Uf, no mames, gracias, güey. Búfame, León. Azul turquesa, y hagan sus pedidos. Gracias a Marta Vela, Marifer Downey y a Karen Valenzuela, que están poniendo las redes. Mira. Prueba, güey, para que se cague el chef. Qué rico todo, ¿eh? Mm. Ah, la verga. Ah, este, güey. Saludos, Jonathan Estrada. Saludos a Abraham Carrasco. ¿Para cuándo Hermosillo? Muy bueno. No me han dicho nada, güey. Está bueno, güey. Muy bueno.
Salud para Joaquín y el güero que vamos a ir a ver el piloto y el viejo lesbiano a Fresno en marzo, dice Carlos Chávez. Qué chingón que invitaron a Salve a comer, dice Gildardo Acrón. Fidel Valdés, saludos para Mexicali desde Fontana, California, cooperacha para Trochera. Yo ya no voy a tomar. Judith Spam, soy fan de Franco solo porque es casado. Ah, muchas gracias. Saludos, Franco Mole desde Ciudad de México. ¿Puede la Mole saludarme como locutor de radio de los noventas? Uy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo especial para todos estos chavos que están escuchando. Vámonos con algo de Maná. Algo rockero de Maná que dice así. ¿Cómo te extraño? ¿Cómo te olvido? Eso hoy me duele, güey. A ver, güey. No, ya se cerró. Ya cerró. No, que cerró. Si sigue chico, sangrando. Un shot de tonalla, mi Mole. Y me arregla. La sangre se regulariza. Andrés Santillón, copero para Turbochela de La Huevo, papi. ¿Qué? Busca el John Cena en Mercado Libre, lo vi en 500, dice Francisco Brambila. Una vez. Ay, cabrón. ¿Qué haces? Neta, que pegó el sí, Tony, bien duro, güey. Sí, bien duro. ¿Qué vas a hacer, pinche chef? Pero ponme un pedacito. Sí. Va a ser algo, espérate. Cabrón, ya está. Este güey es chef. Como plagiado y acá. ¿Qué pedo con eso? Cálmate, guerra, pinche wey. Peacemaker. ¿Y qué le sabes o qué? Güey, es que ese pinche cuchillo está bien cabrón, güey. Pues sí, güey, ten cuidado. Es que es navaja, ¿no? Esa es navaja. Ah, directo, o sea. Ah, sí. No, no, sí, está chiquito. Así que estaba más. Güey, donde me lo hubiera mandado a la verga, imagínate, sí, primero. Wey, no, con madre que. Usted, wey, sí, así que donde hizo así, pa, luego sacar el cuchillo por abajo, güey. No, está con madre. Espérate un poquito para que no lo muestres. Enrique Sotelo dice, Mole, ¿puedes decir? Yo soy la bomba, mírenme, mírenme, yo soy la bomba, no tú ni tú tampoco. Mírenme, mírenme, yo soy la bomba, tú no, yo sí. Saludos desde Acapulco, inviten al Chris Cross, dice Leodán Brindis. Leodán. Ya firma Lalo, cooperacho para tu turbochela, Miguel Ángel Palomares. Mole, un saludo para mi esposo Dalfonso Maldonado. ¿Dalfonso? Dalfonso, Missouri se llama. Saludos a Dalfonso, tiene nombre que como Delfo. Dalfonso, sí, suena como que está inventado, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama él? Se llama Dalfonso. Sí, ese güey que es el Señor de los Anillos, Dalfonso. Fernando Sánchez, saludo para nuestro rey de la gente color capirota. ¿Tú sí dices ese pedo? De varias pues cosas. Iván. Todas las cosas, café. Porque Iván dice Tamparindo, pero tú dices otra. Yo lo decía también, pero... Pues, también está chido, ¿no? También es del mismo tono el Ivancito. Ajá. Color caguama, color cartón, color cecina, color... color cecina, güey. Bueno, todas las variantes de cosas cafés. ¿La capirotada qué es? ¿Es algo de aquí o es algo de...? Sí, es algo de aquí, ¿no? ¿Sí? La capirotada. Es como pan con nuez, con... Cafecillo, me imagino. Es cafecito. ¿No? Sí. A huevo. Señor chef, ¿qué estamos comiendo? Perdone usted. Pay de nuez. Pay de nuez. Ah. De pan comido. Mm. Saludos a pan comido. A ver, este. Está bueno para el chile de huevos, está más bueno el de mi vieja. Sí, para el chile de huevos. Por cierto, otro lucito, gracias a Sigma, a Chimex, que es Tribus de Fuego. Grillhouse, Chen. Cachichen, 99. Y a la botellita que nos mandaron la comida. ¿Comiste rico? A toda madre, güey. A toda madre. Bien chingón. Oye, tú eres de Iztapalapa. Así es. ¿A ti te ¿Han ido, güey? ¿Han ido a Iztapalapa? Yo nunca he ido. Pero he visto su Via Crucis. ¿Qué tal? O está sea, pintoresco, ¿no? Se me hace muy cabrón que ahí sí lo perforan de a de veras, güey. Sí, güey. No, o sea... Antes, creo que ciertas veces, la última que fui a ver, güey, ya tiene varios años y no lo perforaron, pero sí hay unas que okay. Sí lo... No, dependiendo del sí, güey que haga... El güey que le haga del Jesus, güey, es el que dice... Pero sí le saben, güey, o sea, saben dónde perforarle para no... Es en serio, sí le hacen el hoyo en la mano. No, te creo, güey. Por Dios santo. Hay unos que sí güey. Lo aceptan, güey. ¿Cómo, sí, güey? ¿Cómo? No mames. Y aparte, ahí te va... Por ejemplo, yo iba a los Via Crucis de aquí de Santísimo Sacramento y de repente. Los ricos están chidos. Ah, pues. Ah, o sea, digo, estaban. De capilla, ¿no? O sea, no éramos una parroquia. Le echábamos muchas ganas. Porque Jesús es mi chaparrito, ¿no? No, ¿sabes qué? Sufrimos mucho porque era un güey muy alto. Uh-huh. Entonces, el pedo fue cuando lo amarramos a su cruz y la quisimos levantar. ¡Ah, hijo de puta madre! Sí, batallamos. Pero a mí me sacaba de pedo que. Los ensayos eran puro cotorreo, güey. O sea, la raza iba a echar desmadre nada más, nadie se lo tomaba en serio. A buscar novia. Y en este de Iztapalapa vi una vez un reportaje que hicieron, creo que fue en pues, un programa de Televisa, algún noticiero. Y decían toda la preparación que lleva el que la va a hacer de Jesús, el sí, que güey. La va a hacer de los ladrones. O sea, sí se la toman muy, muy sí, en güey, serio. Sí, güey, cabrón, güey. ¿Qué has sido tú?
A ver, cuando era como más católico, bueno, era, yo sí como que por familia era acostumbrado a ir a la iglesia acá, y hace como 8 años, 9 todavía fui, que fue la última, güey, y ya pues estaba, la gente está chido, como que sí te... Oye, me dicen que hay gente que se engancha con los malos, sí, que se meten a defender al Jesús. Sí, güey. O sea, la creen. Sí, hay una historia ahí de un compa, güey, igual de esas pedorritas, güey, de acá, que de capillita, güey, que Jesús tenía pedos con uno de los güeyes que le iba a dar en la madre acá, güey. Y que el güey se andaba repasando de verga con latigazos y que el Jesús se calentó y a medio viacrucis le valió verga. Y cabrón, de puta madre. Y que pues empezaron a agarrar unos brazos. El Jesús se calentó, güey, que dijo, ya estuvo bien, hijo de tu puta madre, te andas manchando de acá, güey. Y cada putazo sí, va en nombre de Dios. Se calentó, güey, se cuenta esa anécdota ya del barrio. Fíjate, Jesús. Cuadrado, va a ver con su hijo de su puta madre, ¿eh? No saben ni en cuál se está sentando. A ver, José, güey, yo, para acá, yo sí pagaba un huevo por ver eso, güey. O sea, claro, güey. Claro, güey. El chino arriesga cuentas y saludos al compa. Si chino, alguien güey tiene video de eso, mándelo, por favor, güey. A huevo. Sí, te sigo huevo en Twitter, me vale madre. Mólete la chupa, no, comprometiendo gente. No lo mande. Ay, güey. Oye, pero es que te digo porque yo vi un video donde raza que señoras que veían que le pegaban al Jesús se metían. Sí, güey. Hubo un vato que se subió con un casco de motociclista y descontó uno de los romanos. Que estaba pegando a Jesús y el otro, ¡oh! Dijo, su pinche mano se pase con Chuyito. Yo salí de Centurión 2 años, güey. No mames, tú pegabas. Sí. ¿Y te pasabas de verga o daba relax? La neta sí me pasaba. Ahí te va. El primer año me tocó un camarada. Iba a estar de Dimas o Gestas, uno de los dos rateros, ¿no? Ok. Y me acuerdo que nos dieron unos latiguitos para practicar. ¿Eran de qué? ¿De tela? De, no, eran de cuero, güey. Sí. Sí, sí, eran, son sí, eran de cuero, güey. Y yo me puse a entrenar porque te cansa bien machín. Con tu chavo. No, hombre, te estoy hablando hace muchos años, güey. O sea, sí, ya, ni casado estaba, güey. Y me acuerdo que puse en el tendedero, puse una toalla. Entonces aprendí a chicotear, o sea, que sonara sin tocar la toalla. Entonces, el camarada que va a salir de ladrón, le digo, pásate, güey, te quiero enseñar. Mi truco. Es que, ajá, para que veas cómo va a sonar bien cabrón, pero no le pasa nada a la toalla, no te voy a pegar. Ah, Simón. Y donde le hago, ¡ah! Rompo la toalla, güey, o sea, de que le hice mal, güey. Y el vato, ¡no mames! Y yo, te juro que sí me sale. Te juro que no te iba a pegar, güey. Y era Jesús el vato. Era de los ladrones, también le tocaba recibir fuego. Pero te voy a decir algo, güey. Cuéntenla como quieran y créanla como la quieran. El güey que estaba de Jesús era camarada, o sea, me caía chido. Y hubo un momento en que le agarré mal pedo, güey. ¿A quién? Al que iba de Jesús. ¿Por? No sé, yo venía acá chicoteándolo tranqui. Y de la nada, no sé, como que hijo de tu puta madre. Y sientes la verga. Me acuerdo que hasta le pateé la cruz. O sea, para. Y el vato se fue acá, güey. Sí, güey. Pero porque el vato te caía mal. No, yo. Era compa, güey. El Tello, te mando un saludo, hermano. O sea, vaya, no éramos hermanos de juntarnos todos los días, pero yo era un güey al que yo le tenía aprecio. Pero hubo un momentito en el que, no sé, güey, ahí todo poseído, si tú quieres, pero le puse 2-3 chingazos y le pateé la cruz. Y luego también, ay, cabrón. Como que, ah, ya me mamé, ¿no? No se te habrá metido el pinche... Yo creo... No, estuvo peor otro camarada, güey. Pinche solazo, ¿no? Y este güey toma agua y puf, le escupe así al que va de Jesús. Y el otro como que, ah, la madre, ¿no? Y cada 2-3 cuadras hacía eso. Y en una que nos acercamos me dice, güey, dile que ya no me escupa, ¿no? Porfa. Y le digo, güey, dice el Jesús, que ya no te pases de verga, no le escupas. Dice, no, lo estoy diciendo para refrescarlo. No, pues ya le dio asco, o sea, no mames. La otra decía, en buen pedo, para que se refresque, le... Como el Undertaker, un pedo así. De Triple H, perdóname. Sí, sí. Y el otro, güey, dile que no me escupan, güey. ¿A cuál madre es la que? Jesucristo. Mira, este que ya no me está gritando agua, que ya viene gargajito. Pero no, ya no. Reflama. El Jesús que se volteó a tirar putazos gana por donde quieras, güey. Oh, es que también muy Jesús, pero también se calienta. Sí, man. Dijo, oye. Chale, güey, estuvo bien, ¿no? Ya estuvo, usted está abusando. ¿Te la contaron la vista? Sí, la contó un compa, un vecino, güey, de ahí del barrio de La Jalpa, el Chinorris, le dice. Okay. El Chinorris. El Chinorris. ¿Por Chuck Norris? Sí, porque es el chino, su familia es el chino y luego se transformó en el Chinorris por Chuck Norris. Por ese episodio. Sí, güey. Oye, wow. ¿Ahí donde te juntas? Y perdóneme, ¿quién ganó?
No, es que pasó lo mismo, güey. Nos contó y nos empezamos todos a cagar. Sí, de claro, güey. ¡Huevo, Chinorris! ¡No mames! Verdad de Dios, porque está bien roquito. Verdad de Dios, dale. Y empezó a contar. Y contó toda la película. Pero ya, o sea, ya ni preguntamos quién ganó. Ya dijimos, ah, güey, pues todo. Sí, no, ganó Jesús. O sea, ya Cruz estuvo bien. Aún perdiendo gana Jesús, güey. Sí, a huevo. Yo te quería preguntar, ¿ahí en tu colonia o en tu barrio hay mucha raza de, con apodos? Sí, pues todos, güey. O sea, ¿a ti cómo te dicen ahí? ¿Qué dicen? Ya cuando le piensas es que está culero y no lo quieres decir, güey. Sí. No, güey, chile. No, me pusieron, en la escuela me pusieron un chingo de apodos, pero ahí me decían Lalo, güey, neta. En el barrio, Lalo. Pero los apodos más así comunes de ahí. Pues está el Chinorris, el. Como que están básicos, el Cholo, güey. Va. El este. ¿Cuál era tu favorito, güey? ¿Tu apodo favorito? El Arch, un güey que está bien largo, un biche. Larch. El Arch. Fresa. El Arch, güey. ¿Qué más hay, Santos, acá? Pues es que están sencillos el Don Ricky, güey. Aquí puro vecino acá. Este. Sí, ¿Son de esos vecinos que remodelan su casa y se llevan la banqueta o no? Ah, sí, güey. Sí, para que entre su troca. El zaguán lo hace de 3D. Y acá es para que. Sí, le sacan banqueta, como nalgas. Sí, a huevo, güey. A huevo. Sí, no puedes caminar por la banqueta. Sí, güey. Turbochela para la mole. Y tú debes dos, ¿verdad? Estamos juntos acá en mole. Órale. Turbochela juntos de Lalo Lizarraz. Ay, si lo puedo decir. Ya ves, entre más pedo entre más pedo, más me sale. Dan Loyo. Ojalá Yami me ayude en Twitter. ¿Larguita? ¿Está chido? No, yo de las larguitas porque esas están más chonchitas. Dice aquí, le escribí en privado para el regalo de mi hija. ¿A quién? Ya que la arruiné el cumple porque me contagié de COVID. Dan Loyo. ¿Dan no sé Loyo? Si sea albur, ten cuidado. Gaby Rojas, saludos, mole, turbochela para Frank. Yo no voy a tomar. ¿Habrá convivencia en Mexicali? Sí. Suscríbanse al canal, permítame ser franco, porque sí vamos a poder hacerlo. Luis Varela, para el otro pomo de mi compa Lalo. Felipe S.A., saludos para Michael Gordon. Gracias, Felipe, gracias por la felicitación. Cooperando para la turbochela del señor Franco, ¿podría ser el beatbox de The Lounge? ¿Cuál es el del The Lounge? No sé cuál sea ese. Tacho Alcaraz, ¿cuánto debo donar para que tú y la mole se chinguen una turbochela conmigo al terminar el show en Chicago el domingo 17? Ya no tienen show por lo pronto. Son $200,000, hermano, y mole se sienta en tu mesa a tomarse una cerveza hasta que se te suba la cabeza y se termine la tristeza. Hija, pues, pinche madre, a ver las caras. Mole, es que el mole ya tiene el callo de... Debo mencionar que el señor Lalo Lizarraz es el primer invitado de Amos del Universo que llegó con un seisito porque dijo yo coopero para la peda. Y eso, perdón, mi querido Iván Femat, creo es de respeto, que es de aplauso, güey. O sea, llegar de invitado y decir traje un seisito es habla muy bien de ti, mi querido Lalo. Escorpión, han venido pinche poncho de todos. Culero, chola en culos, güey. Así ni una pinche botella de agua han traído. Ay, güey. A la verga, güey. Ya compré mis boletos para Phoenix, dice Edgar Ríos. ¿Va a haber mi tangrit? Espero que sí. Con el nivel fan, suscríbanse. Saludos, siempre los veo en el día del siguiente. Mi trabajo, Laiza Domínguez. Ay, hijo de su puta madre. No vas a ir, güey. Voy a todas ir a. Hay 38,000 personas en el en vivo, güey. No mames, güey. Chingo de gente, güey. Chingo de raza, güey. Chingo de gente, güey. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Qué se hace? No, pues yo creo que sacarnos el chile es lo principal, güey, ¿no? Oye, hablando de Iztapalapa, güey, perdóname. De ahí también son los Ángeles Azules, ¿qué no? Simón. ¡De Iztapalapa! Sí, güey, de ahí. ¡Al mundo! Son los máximos representantes del barrio, yo creo, güey. ¡A huevo! Pero sí, estos, güey, ya van a Coachella, ¿no? Y la sí, madre, o sea, ya. Mundiales, ya son niveles muy cabrón. Simón, se la rifan los. ¿Tú eres fanático de la cumbia, mi Franco? Mazo. ¿De cumbia te late? Los Ángeles. Cuando era morrito, me gustaba Los Ángeles Azules. Bueno, los conocí con la de Hay Amor, no sé de qué disco sea. Sí, ay, sea de... amor, ¿cómo me tienes? No, ¿cómo viste mi corazón? Ay, amor. Esa y la del pecado, güey. Ah, güey. Puta, güey. ¿No te acuerdas de esa? No, a ver. He pecado, he traicionado, ay, la confianza que mis padres me habían dado. ¿Quién cantó la de? Estamos en lugar prohibido. Los Ángeles Azules. En busca de experimentar. Y los Askis, güey. Ah, vos también son mete la verga, güey. No. O sea, yo los escuchaba. Los Askis. Los Askis son los que tenía mi esposa cuando estaba embarazada. No, esos son ascos. Los Askis fusionaron cumbia con instrumentos acá folclóricos peruanos, argentinos, cumbia, bolivianos. Este, sí. Cumbia andina. Andina, va, andina. Cumbia andina. Los Askis, ¿y cómo se llaman los otros que me gustaba? Guaras.
Ah, eso no lo también topo, son, creo que son chilangos, güey. No mames. No me creas. Son muy buenos. Una vez son los que he visto en vivo, güey. Los Ángeles Azules me latieron, pero normalito, güey. Pero los Huskies traen un desmadre, traen la fiesta. Sí, güey. Y cuando se echa su solo acá, ¿cómo se llama ese instrumento? Zampoñas. ¿El que pasa es del afilador? Ándale, ese. Zampoñas. Cuando se echa el solo de ese, güey, pues toda la afición acá, güey, me asquilla, güey. No, mami. ¿Son de ahí? No, güey, no sé dónde sean, pero en el barrio se escucha de un putero, güey. Ah, mi carnal, el Santos. Turbochela para el Santos. Ah, chula, bueno, pasa a pagar tu turbochela, güey. Huevo. Oye, te quería preguntar, ¿te han aceptado? A menos que no quieras, güey. No quiero, tampoco es a huevo, ¿no? ¿Te han asaltado en un microbús? ¿Micro? ¿O has visto un asalto? No, me han asaltado fuera de mi cantón y en la que te conté de Tepis. Pero en Tepito me asaltaron, güey. Cuando iba a surtir yo vendía cosméticos en el tianguis, güey, antes de hacer comedia. Ok, ¿y antes de ser luchador? Antes de ser luchador, güey. Sí, tuve, más bien, todavía empezaba a hacer comedia y todavía vendía cosméticos. Duré 10 años vendiendo, güey. No mames. ¿Comprabas en Tepito? Ajá, compraba en Tepis. ¿Y eran originales o eran piratas? No, piratas. Ah, ok. Piratitos. ¿Qué marcas? Pues todas las chidas, pero piratas, Mac, güey. Nice. Al final, ya cuando iba a salir, estaban estas de Kylie Jenner. Ajá. También los vendían piratitos y todo el pedo, güey. Pat McGrath no había. ¿Qué? Pat McGrath. Esa es una técnica de pelea israelí. Eso es Kamaga. Ah. Te mamaste en campearla, güey, te mamaste. ¿Pragmaga? No, eso ya no. No, ese no le sé al chile. L'Oreal y esa mamá. Sí, más acá, menos fresadas mi nalgón. Sí, menos. ¡Mi nalgón! De oro. Mi nalgóncito de oro. Mi culito. Sí, güey, vendía y me iba a surtir allá a Tepis y una de esas que iba a surtir le conté a la mole que iba con mis 5,000 pesitos que era pues, mi lanita china, güey, de... Para toda la semana o 15 días ir a vender, güey, y que me la tumba los hijos de su puta madre. Que te órale, ahí mismo en Tepito. Sí, güey, antes de llegar a Tepito, Peña y Peña se llama ahí, güey. Uh-huh. Que me sacan el cuete de acá, güey. ¿Sabes qué, güey? Pues al chile caete, ya vimos dónde trae la. Suelta la lana, les di uno de 200 que traía aquí, y ya sabían dónde traía el varo, güey. Me dicen, ya te. Alguien te puso el dedo. Porque vieron que pagué atrás en algún lado, y me quitan la cartera, güey, con todo. No voltees, acá cuentas hasta 30 y no voltees. ¿Y si contaste hasta 30? Nah, como 300 conté. No, igual. Igual camina lento, va, mejor me voy a 350, vámonos, ahora sí ya volteé y ya me fui a la verga, güey. Oye, ¿y afuera de tu casa, cómo fue? Igual el cohete, güey. Estaba en un carro, güey, y ahí sí nada más llegaron y el cachazo acá al vidrio, güey, y pues te sacas de pedo. Claro, te cagas, güey. Sí, ¿qué, lo que traiga, güey? Traía mi phone a la verga, güey, está, güey. No volteé, igual, güey, ya se fueron una moto, esos putos venían una moto, güey. Ya se raro. La vuelta, güey, ya se fueron a la verga. Con cascos, ni medilina, ni nada. Ojalá hayan volteado a la mierda. Oye, también a la afuera del cantón, ahí está, pues... Como que está... Uno quiere decir que está tranqui porque te preguntan, ¿cómo está aquí? Tranqui, güey. Sí, para no asustar gente. Pero la neta, pues a mí, este güey, nos han atracado afuera ahí del cantón, güey. ¿Y todavía vives ahí? No, ya me cambié, güey, como hace año y medio, 2 años. Qué bueno. Me independicé. ¿Tú solo? Sí, con mi señora, güey. Sí, no, porque si yo te empiezo a ver en YouTube y en Comedy Central, la chingada, digo, uy, ahí hay dinero. Sí, probablemente, sí. ¿No? Sí, güey. Pues ya me moví de ahí, güey. Qué bueno. Y ya me asaltan menos. Sí, ya me asaltan. Todavía mi jefecita ahí, pero ya algún día le armamos un cartón en otro lado. Se va a armar, güey. Vas a ver que sí, güey. Date 5 años, vas a ver, güey. Oye, yo te digo, porque te acuerdas que se hizo súper viral el que agarraron a vergazos a un ladrón. La combi. Ah, pero sí, fue ahí también, ¿no? No, eso fue del estado, güey. Ah. Es que ahí asaltan bien recio, bien seguido asaltan en las combis. Ahí está más estado. Cabrón. Ahí está, la neta está más culero que en Iztapalapa en el estado. No mames, el estado de México. Está, güey. Está bien culero. Sí está ñero. Hay partes acá bien erizas, güey. Sí, o sea, que ¿qué, güey? ¿Sí te pegó? Estoy bien. ¿Sí o no? Ah, oh, estoy bien. Otro show, otro show. No, te reinicia. Estoy bien. Mira, tan pedos nos pusimos que esa mosca le tomó al vez, mira, y esta así va a terminar. Se murió la mosca. Sí, güey, mira, hazle zoom, güey. Se murió una mosca que probó tantito Tonayán, güey. No, güey, no se murió. Mira, ahorita va a ser como con el Tonayán revive. Mira, ahí está. ¿Ahí la tienes? Ahí está, compa. Mira, está muerto ahorita Tonayán y va a revivir. ¿Ya ves, güey? ¡Ah, güey! Dios te bendiga. Ya va a tardar en volar otra vez, irse a la verga. Dios te bendiga. No te tomas ni medio shot. Sí te pegó, ¿verdad, compadre? Medio chotito, bien duro, güey. Sabes que veo todo dos veces. Más adelante, más al final. Sí, yo ya. Para mañana, bueno. Sin pedo. Te lo juro. Es que Franco no toma. Volteé sí, para allá y vi a base dos veces, güey. Mira. Yo sí me chingo un tonallecito. A huevo, no lo chingamos. Compare, de hecho, debemos una. Debemos una, ¿verdad? Deben una todavía. ¿Sí?
Sí, tú de puro gusto, dile ya por puro gusto. No se apure, mire, ya ahorita ya con lo que me cayó ya estoy chido. Así es que le agarra cigarros al que no le debe de ver. Al huevo siempre me compra. Ay, hijo de su puta madre. Güey, es de temer esta mamada, ¿verdad? Mole, saluda en argentino a María Belén en San Luis Río Colorado. Bueno, María Belén, ajas. Mando un saludo. Me he ido caminando tranquilo. Por la pampa. Y no te puedo atender porque mañana tengo fútbol. Y pues te vi y dije, hola, ay, María Belén. Espero que esté bien, que la chupe y que la eche chupando. Consuelo Medina, turbochela para el profe Lalo con certificado de humildad. Felicidades, Franco, por los 10 kilos, gracias. Teresa. Espero que interrumpa los comentarios, pero ¿qué sientes? ¿Sientes algo chido de los 10 o ya, neta, ya como se, que...? No, se siente muy chido porque... Son 10 millones, güey. Lo voy a decir, chingue su madre. El canal empezó hace 15 años, hermano. ¿No? Empezamos cuando estabas en Unicornio, ¿cuántos tenías suscriptores? Que decías, síganme en Twitter. Pues tenía unos... 1,000 en Twitter y unos 5,000 en YouTube, yo creo. ¿Te acuerdas cuando llegaste al millón en YouTube? No. Me acuerdo de los 100,000. ¿A poco no lo celebraste el millón así de...? Sí, pero... ¿O los 100,000 lo celebraste más? Los 100,000 lo celebré más, güey. Se me hace que... ¿Todavía tienes el que enseñabas beatbox en el YouTube? ¿Te lo ahí está? Arriba? Yo no he tumbado videos. Ah, o sea, los primeritos ahí siguen para recordarme cómo no algo Checo padre. Está Checo mejorado y Franco. No, Checo está joven, güey. Sí. En uno de esos, güey. Checo, sí. Checo iba a la primaria. Pero se siente muy chido porque... Digo, hay muchos canales que tienen arriba de 20 millones, ¿no? En el mundo, pero... Comediante, güey, te pasas de verga. Pues, ahí sí es donde uno dice, qué gusto que también la comedia le den ese espacio, güey. Porque casi no es la todos... Música, no nomás la sí, música. Son sí, cantantes, son bloggers, y sí, comedia pues como que no se le apoya tanto y... A mí me da un orgullo bárbaro. Pero tú no te acuerdas cuando hiciste tu primer millón en YouTube. No, me acuerdo cuando el de Coppel llegó a 1,000,000 de vistas. Que hice un video para viral, Facebook, ¿no? Sí. Y con la canción de, perdón, de Vacilos, de Solo Quiero Pegar, la puse de fondo y estaba yo, gracias raza por el apoyo, no sé qué pedo. ¿Se puede saber? Digo, si contraseña no quieres, de YouTube, por favor. Tu para... primer pago de YouTube, ¿cuánto fue? O sea, la primera vez que recibiste un pago de YouTube. Habrá recibido como 1,000 pesos, yo creo. Pero ya te prendieron, ¿no? Dices, huevo, aquí hay dónde, güey. ¿Sabes que yo lo hice de esta manera? Le decía a Gaby, puta, hace muchos años. No fueron 1,000 pesos, fueron como 2,000, más o menos. ¿Te los depositaron? Los Me llegó por vía, ¿cómo se llama? Sí, pero AdSense. Y me acuerdo haberle dicho a Gaby, si yo subo un video a la semana y al mes genero 2,000 pesos, quiere decir que cada video genera 500 pesos. Entonces está bien, le dije, en unos años, a lo mejor ya podemos generar 1,000, 2,000 pesos por video y ya vale la pena. O sea, ya recibo 5,000, 6,000 al mes. Sí, no, me dan 2 Facundos, güey, por video. Wey. Te lo pagan mal todavía hasta la fecha. Te están mandando a ver. Me dan 2 Facundos, me dan al mes. No, pero está chido porque la gente que ya tiene mucho tiempo en YouTube. Estoy en bolsa. ¿Qué dices tú, güey? No mames, güey. Mis primeros videos, güey. Hay gente que se puede decir, ¿sabes qué? Dejo el canal de YouTube porque no me está saliendo. Sí, güey. La gran mayoría, ¿no? Sí. Pero los que nos aferramos son los que llegan. Pero es que ahí te va, güey. Si entras por lana, te vas a desilusionar bien rápido. Sí. Te tardas muchos años en hacer dinero. Sí, sí, sí. Mi intención era, entre más gente me vea, más gente va a ir a Unicornio a ver mi show. Y mi meta era que yo pudiera ir a Ciudad de México y meter 100 personas, ¿no? Entonces yo decía, con eso ya estoy a toda madre, güey. Yo hice mis números y dije, con eso ya estoy chido, güey. Gracias a Dios, pues nos va bien, man. Claro, no, pero es lo que te digo, que bueno que te acuerdas de esos tiempos. Ay, perdón. Tú, mi mole, ¿cuál fue tu primera así viralote que te rifaste? Ya tienes varios, ¿no? Salud. No, digo, pero me acuerdo mucho mi primer viral, que estaba yo en el Unicornio, y conté la el monólogo de FAMSA. No. De una silla que compraste. Una silla color camello. No, se me ha hecho virales cosas en TikTok, en YouTube no tanto, pero porque lo volví a retomar ahorita, porque a mí me dejaba ganancias otras redes sociales como Tinder, Grindr. No, esa mamada, güey, es el diablo. Wey. Sí, güey. ¿Y una así, chiquilla? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Medio litro? No, 400. 440, güey. Cabrón, güey. Déjale un chorrito, Franco, para que se vaya a dormir. No, Satanás. Para cerrar, así, mira. Aléjate, Satanás. Un chisguete. No, yo.
quiero llegar a coger, güey. No quiero llegar así muerto, güey. No vas a llegar y no mames. Sí, no. No, se llegó acá a dormir, güey. No, si te pone filoso esa madre. Oye, me imagino a Franco así duro, sí. ¿Estás bien, mi amor? En la puerta. Tápame cuando acabes. Saludos a mi esposo, dice Teresa. No se pierde ningún programa, Salvador Loera desde Brownsville. Gracias, Brian Guzmán, se ve tan bonito. Está chido. Raúl Montana, que me manda saludos, Osuna en Argentina. Teresa Turbochela para Lalo Lizárraga, hasta Brownsville. Abraham Carrasco dice, Yami, no estaré guapo, estoy panzón, pero si me llevas a Bad Bunny te hago un jalezón, dice el vato. Pinche Teddy. Las mujeres de ahorita y sobre todo de Monterrey, cuando eres un güey que quieres acá, le dicen Terry's. Terry. Sí, dice pinche Terry, o sea que es esos güeyes. No te llama la atención, güey, que todos los vatos creen que son buenos para coger, güey. Sí. No he conocido un solo cabrón. Es lo peor que puedes decir. No he conocido un solo cabrón que me diga, al chile yo soy malo para coger, güey. Ni uno, güey. Todos te dicen, nah, güey, a esa vieja sí te le ando poniendo una chinga. Y dices, cállate los cinco, güey. O sea, no ha nacido el vato que le haga una buena chamba a una vieja, güey. O sea, yo. Tú sí, bueno, tú no, porque no. Eres un dios del sexo, compadre. No, yo soy malo, no soy bueno para coger, pero creo yo. Que he aprendido. ¿Cuál es tu virtud en el acto? Pues. Te voy a decir una cosa. Cuando yo estaba más joven, yo, eso sí se lo aprendí antes de estar casado, a una mujer que era mayor que yo. Yo tenía 18 años. 17. Yo 17. 18. Y tenía yo, salía con una chava de 32 años. Y yo me acuerdo, pues tienes 17, 18 años y quieres coger acá. Y me decía, tranquilito. Y ella me enseñó, me decía, ella era, fíjate, salía conmigo, traía un vato, era amante de otro güey, pero un güey que traía lana. Tú eres el cuarto vato. Yo era el cuarto vato, pero la vieja estaba muy buena. Y me decía ella, los hombres jóvenes luego quieren meter la pelina. Entonces, ella, la verdad, no me considero un súper chingón, pero me decía, trabaja la masa. La hueva. Que entre la levadura, dedito, lengua, masajito, deditos, chupadita todo. De culo, chupadita güey. De culo, chupadita de culo. Pero no a mi compadre, hijo, a ella. Ah, ok. Y te digo algo, yo, donde quiera que esté, no me acuerdo ni su nombre, siempre se lo voy a agradecer porque me ayudó mucho en mi vida sexual a que decir, bueno, yo lo acepto, no soy el hombre con ¿por qué te agarras el pito, del mundo. Tengo un pene normal, pero... Aprendí a trabajar a la mujer. Digo, tú estabas viendo cuando tiene ya la morra, ya trae experiencia. Cuando no lo tiene, sí te pegó, ¿verdad, güey? Sí. No, güey. Yo quiero que te vayas contento. Pero sí, échate uno. Estoy muy contento ahorita, quiero Satanás. Que te vayas a tu casa. Belcebú. Estoy muy contento ahorita. Un chisquito, así. Mique. Hoy tienes dos Belcebú. Güey, para mí esto. Es que yo, a mi compadre. No. Digo, tú eres. Mira, tapita. Acabando. Tapita. Acabando la chinga. Acabando la chinga. Yo lo quiero mucho. Acabando la chinga. ¿Sabes cuánto lo quiero? Pero ¿sabes cuánto más? Tú eres Satanás, güey. ¿Cuánto más lo quiero? Cuando se pueda. Que se ha abierto conmigo de que este bueno toma y conmigo se ha echado sus chéveres. Nada más tomas con la mole, güey. Es raro que tome. Luego ya mi vieja no va a dejar juntarme contigo, güey. Yo sé que va a llegar un momento en que Gaby ya no me va a dejar que nos veamos, pero yo de repente pasaré en una bicicleta por aquí. ¿Con diablos? Sí, con diablos, y pasaré y estará Franco así en la mente y yo. Cherry on my heart. Y me haces así yo. Pero eso es que dices tú, güey. Mi compadre es bien portado, hace las cosas bien. Que se vaya a la verga de repente, wey. Es bueno. No, cajete, sí, Satanás. Una vez al año, wey. Eduardo Cartas, que la mole me mande un papure. Ahí está el papure. Héctor Daniel, Lalito, dale tu certificado de humildad, amos del universo. Si ya lo hizo, perdón, voy llegando. ¿Cómo se entrega el certificado de humildad? Seré curioso. Es algo que cuando hago mis guisos de unos videos que hago de mi barrio a tu cocina. Ah, cuando, de mi barrio a tu cocina. Es un guiso. Okay. Como este tiene el certificado de humildad. O sea, si está vara, está rico, güey. Okay. Y pone chingón, tiene todo el certificado de humildad. Y ahorita los amos al probar Tonayan, aquí por tu primera vez, siempre sí. Tiene completamente certificado. Tenemos el certificado de humildad, lo logramos, compadre. Exactamente. Sí, sí. Tenemos certificado. Oye, de humildad. Vamos a dejar. Ok, ahorita se arma, ahorita se arma. Pero me está pidiendo Yami uno de estos. Terrible. Gratis, gratis. Así nada más de puro huevo, ahora le vas, güey.
Pero bueno, qué vergüenza si a ella no le hace nada, güey. Dice que anda bien. Ay, madre. ¿No? se mete al asador, güey. Oye, ella sí sangrando la nariz. Pero hazle caras, güey. Brian Canas, Camas. Saludos, Franco Mole, y para Little Pump Mexicano. Sí. Cooperación para Turbo Show de Franco. Yo ya no. José Hurtado. Nosotros los fans sí celebramos los 10 millones ya con minutos para Mexicali. Nos vemos en Mexicali. Tenemos 4 funciones del show Gaby. No se lo vayan a perder. Lalo, vas a tomar gratis y con lana. ¿Qué hubo? La saludo, dice Alfonso Maldonado. Certificado de humildad. El puro certificado. Israel Arias. Ya no puedo leer, güey. A ver, yo te voy a ayudar. Saludos. Estoy para... sufriendo, güey, para leer, güey. Gerardo Castillo, wey. Turbochela para Majin Buu, que ya está echando. Le dejaste ese, eres culero, ¿eh? Le dejaste ese, güey, para que lo leyera. Eric Macera. Yo que no sabía, Franco, será un gusto verte acá en Chicago. Héctor Así Manríquez. Será. Saludos a Lalo y éxito en el modular. ¿Qué es modular? Cabrón. No, no sé, pero gracias por decirme el éxito allá. Ed Vega, Sacrafato, súper recomendado para... Es la... Esa mole. ¿Qué es sucrafato? No, ni idea. Daniel Hernández dice, cooperacha para Turbochela de Iztapaleonon. Iztapaleonon. Que ha mostrado mucho respeto al voz. Chris R. Gracias. Son mis héroes. Saludos, profe. Daniel Gracias, Hernández. Gracias, ciudadano aleatorio. De desaparecer 10 litros de sangre. ¿Por qué? Pues del dedazo que te metiste, güey. Sí, sí. En el culo. ¿Tú qué, güey? Ahí viene, güey. Así no le ya, como tu, como ¿tú tu qué, compa, tu compa el de Kentucky, güey. Saludos a Franco. Una chica le empieza a soltar vergas. Tiene una tapita de tonalla. Soltarle vergas a un argentino. Gracias por hacerme reír, ayudarme a los momentos de ansiedad y demonios. Ahorita estoy escribiéndoles desde el infierno. ¿No? Pinche sparring, tú y yo, Facundo, para que esté parejo. Concord es el modelo de los Jordan 11. Saludos una para firmita, Milano. Firmita, adelante, quita el baño, carnal. Sí. Lalo, te hubiera llevado al Gollum a la carne asada. Al Gollum. Panda dice, güey, hoy y ayer depende a qué hora tengan. Era el día 22 del mes 2 del año 2. Ayer. Ok. ¿Cuándo? Güey. Estoy sufriendo, güey. Estoy sufriendo. No, ya le damos tranquilo. Estoy sufriendo, güey. Carlos Resendi, saludos a Milano. Que se aviente la historia del organillero que prenda el carro. Lalo, soy organillero. Me da risa tu confianza. Platícale a Franco. Ya casi completo lo de mi viaje a Europa. Gracias, Franco. Ok. Saludos. ¿Cuál a... organillero? Ahorita se me hace que es de mi compadre acá. Okay. ¿Sí? ¿Es de aquel? ¿Qué es una historia? Sí, un compadre. Ok, okay, ahorita la escuchamos. La mole quería ser Cristo de Iztapalapa, pero donde me subieron se quebró la cruz. Pero lo dejaron de Poncio Pilato. Saludos para Roberto Gallardo, saludos para el pollo, que ya se ponga a trabajar, Franco. Si no seas huevón. ¿Cuándo a Ciudad Juárez? No sé, no me han dicho nada. Está ese Rubén Moreno, Turbochela para la mole, ¿para cuándo vienes a Mexicali? No alcance boleto, Franco, saludos a Yami. No, pues ya te la pelaste Yami. Este año. Muy buen papi. Este año nada más tenemos esa visita a Mexicali. Qué chingo. Y de hecho, no me crean mucho, pero tengo entendido que este año en México solamente vamos a hacer Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, y está por confirmarse si Puebla y Querétaro. Pero no en todas las ciudades nos están dando ahí quebrada con el tema de los teatros y el aforo. Y entonces, pues a lo que me digan. Bueno. ¿Cómo anda? ¿Todo chido? ¿Qué es el organillero? ¿Qué es el organillero? Que nos cuentes la del organillero, güey. Es que apenas, hace el diciembre del anterior, el diciembre del 2020. Okay. Hicimos una posada, el Ivancito y yo, del depósito, cuando estaba de moda los lives para que cobrabas y acá y veía la banda del contenido. Y invitamos a la banda que le había caído mejor de los invitados del depósito. Okay. Invitamos un chofer, una morra que hacía micheladas, el organillero. Y el organillero se nos desconectó, güey. De güey. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se desconectó. Pues es que el güey empezamos pisteando, güey, acá. Y de pronto el güey empezó a echar su Activia, mae. Se empezó a activar bien recio. Se empezó a activar bien recio. ¿Empezó a monear? Sí, güey. Pero se vio a cámara no, eso. No. Acabando el live, seguimos ya. Ah, güey, salió bien verde. De gusto. Vamos a seguir acá. Se fue a echar acá. Y luego ya cuando entró, que ya estaba dando sus duras, estaba fumando unas piedras acá en el... Va, verdad, Dios, güey, en el baño, güey.
Y era conocido de mi carnal, güey. Del Santos. Ajá, del Santos, güey. ¿Es organillero o es del Santos? Sí, güey. Sí, es organillero. ¿Y venía con todo el changuito? Oye, ¿no me digas que combinó mona con piedra? Sí, güey. Y alcohol. Y alcohol. Trifásico, güey. Trifásico, güey. Pero trifásico del sí, feo, güey. ¿Y luego qué pasó? De certificado de humildad. Sí, güey. Y se desconectó y se sacó un tiro con el Santos, güey. ¡No mames! Espérate, güey. Se sacaron el tiro, güey. Acá le robó. Como estaban acá, el Santos traía su canguro de que venía el tianguis de vender, güey. Y le sacó feria, güey. ¿Quién a quién? Él se te sacó feria, ¿no? De la bolsa se le cayó y se quedó feria, güey. Y ahí la corrimos a la verga. Nada, sácate a la verga, pinche morro pitero. Y lo corrimos, güey. Y ya estaba ahí, güey. Ya nos olvidamos de él, güey. Luego que nos llegan a tocar la puerta, güey. Porque el güey que empezó a quemar el cofre de un carro, güey. No mames. Sí, güey, con su mona, güey. Pues que se la aventó. Ah, chile, no me van a abrir porque se le olvidó una mochila ahí, güey. Estaba exigiendo una mona. No, hubieras visto la mochila, güey. No das ni 5 varos por esa mochila. ¿Qué tenías? Pero a lo mejor a veces traía mona, güey. Para empezar, mochila de marca que no es mochila, güey. Verde cojista. Sí. Verde cojista. Electropura, y decía la pinche. De marca que no hace mochilas acá. Pinche mochila acá viene jodida, güey. ¡Wow! Tienes acá mi mochila. No, tienes mi mochila, pásenme la. Estaba diciendo, ya sácate. Que no es marca de mochila. Sí, no, nunca. Ni Samsung, nadie. Nada, hijo. No, güey. De North Face, nada, hijo. Cualquier otra cosa, güey. Y el güey. ¿Qué ojete? Mochila que no es marca de mochila. ¿Alguna vez te tocó tener una de esas, güey? A huevo de Gatorade, don Coca. Partido Verde Ecologista. A huevo, güey. Sí, güey. Y la andaba exigiendo el mamón, güey. Le decía, sácate a la verga, acá. De coraje, que está muy ojete eso, güey. Y sobre todo que le exijas. Sí, güey. Sí, ¿la vieron? Ah, no me de mochila, no, le voy a quemar un carro. Sí, güey. ¿Dónde está la equivalencia, güey? Sí, güey. Ya le hablaron a la tira, güey. Y el carro era de un vecino del lugar de donde estábamos dando el live, güey. Nada, sí, es un pedo. Tuvimos que dar chesco. Lo corrimos a la verga, güey. ¿Y si tiraba Santos el organillero? Anda, hasta el huevo. Ya bien mono, ya te lo también agarró pollito al bicho. Hasta le jugaba, ¿no? No, pues sí, esa cara es malilla de allá del barrio, ¿no? Pero pues no pensábamos que se fuera a desconectar. Cuando le invitas a un programa a pasarla bien, wow. A dejar la mala vida, le dices, güey, vas a salir acá en un videíto. Te puedes ganar una lana, sí. Acá te va a ver mucha banda que le caíste chido y le valió verga y se desconectó, güey. Hay gente muy muerta de hambre, hermano. Y los digo esto con todo el desprecio de mi corazón. Sí, güey. Hay que ser trompudo, pero no marrano. Sí, güey, sí se pasó de verga. Pero pues, ahí está historia, toda la gente, lo estaba pidiendo el organillero. ¿Sí, güey? ¿Ah? Wow. Pues esa es la del organillero. Cuando yo participé en un viacrucis, nos tocó que una señora agarró a sombrerillazos a un soldado. Bien. Ah, pero por cierto, ya me corrigieron, no era Tello, era Alex el comparre al que le pateé la cruz, güey. ¿Quién? Saludos, comparre. Una nalga, ¿eh? ¡Franco! Pero no hagas pedo. Dan Loyo dice, Dan Loyo no es un albur, no. Es un hombre de mi hija, Dan Loyo. No mames, pobrecita, güey. Ojalá ya me... Dan Loyo. Dan Loyo. No mames. Dice, Kenia Ocio, siempre que le quiero... Kenia Ocio. Kenia Ocio, güey. Dice, siempre que quiero avanzar en mi tesis, veo que están en vivo y roban toda mi atención. Sí, seguramente somos culpables de que te vaya mal en la escuela, ¿no? Sí, no mames. Brandon Arellano, Turbochela para Santos. Saludos desde Denver, Jordi, Jeremy, Cortex DL. ¿Cuánto invitas a Matt Hunter? Felicidades por el millón. Un millón. ¿Quién es el Matt Hunter? Matt Hunter es un güey que va a los tianguis. Se va a echar rola a todo, a puros tianguis, güey. Ah, es no, del DF, güey. No tengo el gusto de conocerlo. Es la bandita, la bandita. ¿Sabes que me sonó algún programa gringo de un güey Casa Recompensas? Sí, nombre, un pedo así. Sí. Sí, es bueno, sí tiene nombre. Matt Hunter, dices, bueno. Qué miedo. La bandita, la bandota. Va. Pero el día que lo conozca, con mucho gusto lo invitamos. Miguel Real. Hey, jefe Franco, gracias por el regalo de traer a Lalo. Aquí te espero en Chicago para que me agregues al squad. Ay. Voy al manager. ¿Qué dijo? Ya te vieron pedo, ya te decías, güey, que te quiere agarrar pedo, güey. Sí, véndeme tu carro, güey. Traigo aquí 10 varos a la voz de los, para que aflojes acá en corto, güey. Ya, te doy 15. Turbochela para base y para Yami. Otro, ¿sí te gustó el Tonayán? Sí, va. Vértebra. Bueno, ahorita que venga base, los pasamos a los dos. ¿Dónde está base, por cierto? Fue a cagar. Ok, ahorita que regrese. Salvo mis 3 comediantes favoritos, cooperación para Lalo. Hola, Franco, felicidades por los 10 millones de parte de Luis Cipriano. Dice, ya no quiero el boleto Cipriano. De Bad Bunny con Yami.
yo quiero invitarla a un concierto de Ángela Aguilar en San Francisco, zona VIP. ¡Qué obo, güey! Canta chido, la morrilla. Dice Eduardo Guzmán, saludos a Manríquez de parte del buen Lalo. Hoy no come Pancho, pero mi compa trae saludos. ¿Ah? Entonces se le entendió poco, pero gracias. Que no va a coger el vato. No, sí. Franco busca a Pandora Box. Esa madre tiene juegos que mencionaron en el Tirando Bola. Turbo con Fede Lobo. De hecho, un compadre ahí nos mandó en Twitter, a mí y a Fede Lobo. ¿Te acuerdas del Snow Bros? Ah, ese estaba bien pasado. Sacaron uno para móvil, güey. No mames. Sí. Snow Bros. Estaba bien verga ese, güey. Eran dos como muñequitos de nieve. Y te disparabas y hacías bolas de nieve y luego le empujabas y atropellabas enemigos. Te daban más puntos. Pero había distintos, la bola roja, la bola azul, y la bola 8 y puro trinche para arriba. No, calma. No. Saludos a Víctor Cortés. Dice, saludos a la mole que le pida... que deje de salir... dice que le pida a Gaby que deje salir a jugar a Franco. No, este es Satanás, güey. Somos estopa y gasolina, no debemos de juntarnos. ¿Alguna vez había metido en cosas personales? ¿Te han tocado? Nunca me lo he cogido, no. No. Ah, bueno. Nos hemos dado un besillo. Un kiko. No, pregunta. ¿Pero qué? Te han dicho así como de, oye, güey, pues la mole te está echando aquí a perder, güey. No. ¿Sabes qué? No, mi compadre sabe que soy un personaje. Sí. Mira, es que mi compadre es más tranquilón. Sí, se divierte todo. Sí, hemos ido a ver. ¿De pronto si te pones unas pedillas aquí con la mole? Es mazo. ¿Sí? A huevo. Tranqui. Pero mi compadre es muy, muy tranquilo. Sí, yo sí soy, soy una mierda, soy un pinche. Pues soy aceite negro. Entonces. Se está podridito mi compadre. A mí me gusta que de repente vivir de noche. Porque no siempre se desmadre. Sí, sí. No, muy rara vez, güey. Con que eso siempre pasa, con la banda que no toma mucho, güey, acá que no contará mucho, cuando se echan una chela contigo, cotorrean, como que le dices, güey, otrita, pues tal, güey, una vez otrita. Bonita, güey. Por eso, mi amor. Pero nunca había tomado Tonayán. Mira, no. Y hoy se va a echar hasta 3 shots, mira. No. Hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día. Base y Yami deben un... Ay, hijo su puta madre. Ya te ves colorado, Mayer. Sí, ya te ves colorado. Ya, madre, güey. Sí, siento que se me fue el color, güey. Basta y Yami deben un... Una turbochele. Sí, un... Mira, ¿cómo andas? Shot. Mira, falta todavía para las 12. ¿Le damos a las 12:10? Estoy bien, tú. Un ratito más y aguanto. Sí, aguanto. Sí, no quiero que de repente así de que... Este hombre aquí... En Amos del Universo, el señor Iván Femar debe tomar una bebida clandestina. Mira, tú vele midiendo, güey. Si ves que de repente empiezo a sabrosear a Paul, ahí deténme, güey. Sí. Desde el primer minuto te hubiera detenido. Ese va a ser nuestro límite. O sea, ya si le doy la nalgada, ahí paramos todo. Mira, si ven que yo le pido a Yami su top y me lo pongo yo. Compadre, ni de máscara, güey. Ni de antifaz te queda. No te queda ni de guante, güey. Mi identidad te queda. Te cubre bocas. Base, tú debes un shot, güey. De Tonayán, güey. La madre, güey, se llama Tonayán. Ya viene desconectado. Ah, baja el hijo de su puta madre. No te pases de ver, güey. Es Tonayán, güey. No te pases de ver. No me lo desprecies, hijo de su puta madre. Pero déjenos tantito, espérense. Sí, un traguito. Sí, es traguito, es para Lalo. Es para. Ese es un chorrito para Franco. Pásenle, por favor, muchachos. Él es un hijo adoptivo que tengo. Vamos a darle. Y tráete la cheve. Tráete la cheve. Ah, entonces sí va a ser turbochela. Sí. Oh, muy bien. No sabes de lo que te estoy esperando. Tampoco se encajó. Que cuentes la de Hulk. ¿Cuál es la de Hulk? Ese es un problemilla que tuvimos acá. Voy a decir que soy bien problemático, güey. No, una broquilla ahí. Era un primo que salía unos videos míos. Va, eso tenemos que escucharlo, pero. Pero ya me dijiste, ¿qué iba a decir? No, eso no se cuenta, es familia, sí. Pero te valió verga. No, eso lo tienes que contar ahorita. Sí, güey. Sí, güey. Oye, una chelita de mole. Chelita, sí. Aquí tengo. Yo te acepto un agua, a ver si. A huevo. Oye, Santos, tú también debes una turbochela. Tienes que pagar, güey. Pásale acá con la raza, güey. Tráete tu cheve. A huevo. Ya valió madre agüita, este güey, pedo. ¿Está? Una agüita, carnal. Sí, a ver, dale todo. Llevando pifas, güey. Espérate, se lo toma. ¿Pasa el baño? Sí, por favor. Ay, güey. No, por el micro. Apaguen el micro porque luego se escucha. Ok, tenemos Santos. Ahí está armada. Huevo.
y no ibas a hacer tu bochela de chocolate. No, también. Ahí sí ya me la chingo así, relax. Tranquilos, ok, ¿listos? Una, dos, tres, salud. Échale, nada más destápale. Te da el chingazo, ¿eh? Aguas, tienes que chuparle rápido, dijeran. Es que pedían otro cabezazo, ¿por qué, güey? Ah, ok, pues, ¡ah, estuvo bueno! ¿Sí? Ya te la chingaste. ¿Ya? ¿Está chida? Ahí está, el Santos ya se chingó la turbochela. Te hace aventar dos, güey. Ah, cabrón. Pinche viejo borracho, mírate, mírate. ¿Cuánta? ¿Qué dirían tus padres? Te ven, no que venías a trabajar, hijo de la chingada. ¿Estás bien, mijo? Listo. Ahí está, ahí está. Ya se tomó su turbochela. Yami ya se tomó su tercer Tonayán. Yo siento que en cualquier momento Yami. Ah, y Santos se tomó su turbochela. Su turbochela. ¿Turbochela para Lalo qué? A esta cámara, sí. Todo perdido. Rato ya bien. Bajándose el pan. Bueno, vamos a dormirnos. Turbochela para Lalo, te pagaron una turbochela, hermano. La chingo, ¿cómo ver? A ver, ¿le puedes preparar el guiso? ¿Acompañas mi mole con una turbochela? Mole anda cagando, ¿no? Ah, echando caca, no, me la chingo, entonces aquí te asolís el buque. Mientras sigo leyéndolos a ustedes. Acá. Eso, Charlie eso. Valderrama, Franco, ¿volverán a Sonora? Espero que sí, hermano, no sé todavía. Venga, turbochela de Lalo. Vértebra. Traes al último guerrero y a Randy Macho Man Savage. Sí, güey. Roddy Piper. Nice. Ay, güey. Déjame ir yo al baño. ¿Te encargo el changarro, mole? Sí, caral. Puta madre. Yo creo que a la otra vamos a tener Tonayán para poner ambiente en esto. ¡Gol! A la verga, güey. Ah, yo pedo juego bien vergas, güey. Andrés, ese que... Mago Miado, no más trucos peligrosos, por favor. Sara Bayón dice, mole, manda saludos como Lalo Mora, por favor. Franco, te quiero mucho. Saludos a Sara. ¡Sara! ¡Sara Bayardo! Hola, ¡bonita! La chichi. ¿Qué? La chichi. Ah, es así. Así. Dice, el Mex CA1 dice, check el replay cuando el chef Nalgón abrió la turbocheva, le salpicó a la mosca y ahí... Ve cuando cae, que tú fuiste el que mataste la mosca. No, mate, vas a ver, ya está aquí bien difuntita, güey, ya no. Sigue muerta. Ah, no, sí, güey. Ay, revivió, güey. Ay, pero ya sí. No vuela, güey. Sí, ya la... No, esta se ve panteonosa, ¿va? Sí, esa pola, yo no la toco, güey, voy a traer pinches infecciones. ¡Ah! Revivió con el Tonayán, ya ves el milagro del Tonayán, güey. Ah, no, ya bien poquito sí, le duró. Ya no trae nada, güey, ya no trae nada. ¡Ah, ya fue! Ya cayó, ya volvió a caer. Saludos, listo para Finning. Rachellito presente. Tus nachas, que un abrazo a todos desde Chihuahua. Podría mandar un saludo para. ¿Todo bien, profe? Todo bien. Compadre, nunca me había tocado. Es que si, yo creo que si le damos uno más a Franco, se va a la verga, güey. Tapita al final. Yo digo que uno más y empiezo a repartir las naves. No me digas que anda. No, de que a ver, tú se la vas a dar. Ya mandé todos los saludos. ¿Cuál? ¿Ya? Ya. No mames, ¿todos? Hasta el tope. No, seas mamón, ¿en serio? Sí. Seas mamón, mole. ¿En serio? Bueno, conste. Ok, vamos a ver qué... El Hulk. Ya pensé que estaría olvidado. No, sí no, estaría. Pedo, ser. Pero no pendejo. Su chismoso sí eres. Sí, lo morboso no se quita, güey. Era un primo que chambeaba con nosotros, güey. Pero... ¿Se murió? No. Ah. No. Es que dices, era un primo, yo. Es primo, pero chambea con nosotros y de pronto ya nos alejamos de él porque hubo problemillas allá. No me digas. Sí, okay. Hubo problemas y ya. Pues, ya salían todos los de los videos. De hecho, la vez anterior que vinimos a Monterrey, nos lo trajimos a él acá. ¿El qué hacía? Perdóname. Salir en los videos. Órale. Pero le caía bien a la banda. Salía acá, comía, como que era chonchillo. Es chonchillo acá, gordito. Okay. Y comía y acá, y pues, de pronto hubo unas diferencias y ya. Pero este, ¿qué la chile, si no fuera mi familia, sí hablaría lo que es. Ajá. Pero pues como es de mi familia, nada más digo, pues, tira León. Se armó, este güey. ¿Lo abrieron? Sí, nos abrimos, lo abrimos, ese güey está haciendo sus cosas y a nosotros acá. Hace sus videos. A nuestro business. Sí, que le empezó también acá a hacer videos. Oye, pero la raza pero, se sí. Gancha porque que se entera de las cosas. Sí, porque ya es que la banda es bien chismosa acá y pasó un conflictillo ahí, pero ya. No te vamos a insistir. Y le voy a decir a la raza. Hay cosas que no se hablan porque uno también es caballero.
Claro. Sí, porque a mí me dio risa que de repente la raza se vende sus chaquetas mentales. Sí, y dicen, es que Franco no dice nada porque hay un contrato firmado. A ver, no. Yo no estoy atado a ningún contrato, sí. O sea, no nos equivoquemos, pero uno busca no hablar. Sí, sí, güey. Porque sí, dices, es eso, ¿para qué? Sí, a huevo, güey, exactamente. Nada más, ¿no? Pero no. Es nomás es llevar la fiesta en paz. Sí, sí, es decir, ¿para qué? Y también te voy a decir algo. Vamos a suponer, Mole, Dios no lo quiera, que tú y yo mañana nos peleamos. No, okay. No me digas. Nos mandamos a la chingada mutuamente. Se acaba el mundo, la mierda. La fe sobre la humanidad. Pero yo soy de las personas que dice, a ver, a lo mejor Mole hizo algo que me hizo molestar o qué sé yo, pero alguna vez tuvo un detalle lindo con tu servidor, a lo mejor ayudó a mi familia en algún momento en el que se necesitaba, y en atención a eso, uno dice, ahí muere, como acabas de decir, sí, como es familia. Así le haya cagado muy cabrón, ya dices, güey, se quedó. Con eso estamos a mano, ajá, perro, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, y ya mejor cállese a la verga. Sí, güey, digo, sí. Bueno, no, lo dijiste. En fin. No lo pudiste decir mejor, sí, profe. No lo pudiste decir. Saludos, Franco, sí. Turbochela, salud. Una vez. Gracias por la mi Mole, anda seco, anda bien. Voy a la mitad, pero. Ya, también llevas como 3 días con esa, mi Mole. Te está haciendo quedar mal, Mole. Es que este cabrón sí le pistea, güey. Sí, este güey sí le pistea. No se anda con mamadas, güey. Échame otra. Voy a relax sin turbo, ¿no? Ya sé. Sí, relax, nomás. Yo ando bien. Te tengo que dar un turno nocturno. Ahorita te voy a llevar con las de ahí del venado. ¿Sí leíste todos o me estás puteando, güey? No, sí, pero te iban a pasar los otros, no. A ver, es que yo te escuché muy poco, güey. No, se dice poco, pero si estuviste un ratillo ahí cagando, güey, sí. A ver. Yo creo que no entraste a cagar, como que entraste a regañarte al espejo, ¿no? Como ya, Franco, ya. Entonces, sí, güey, ya basta. Franco, ya. Sí me dije, güey, ya, güey, tienes 2 hijos, no te pases. Es como cuando, como dice Edwin Cass, que dice, es cuando mi mamá me dijo, mijo, bájale tantito ya la peda, ¿no? Todos hemos tenido ese momento en Chile, ¿no? En el momento de Edwin Cass, ¿no? Chale, mi jefecito. No, ya cuando tu señora te dice, mírate, todo hecho cagada, todo hecho mierda, míralo. Y traes caca que ni es tuya en la espalda. Mírate. ¿Y esos tenis de quién son? Rosas. ¿Y por qué te haces una playera de Mariah Carey? Estuvo buena la peda, güey. Buena la peda. Ah, cabrón. No, tú sabes que la peda estuvo buena porque al otro día cagas rojo. A lo mejor comiste betabel. Y comiste betabel y dices tú, a la verga, güey. Me eché un pedo, me agarraron el pedo de la Michoacán, ¿o qué pedo? ¿Te has llegado a hacer la caca así de enferma, así de yo una vez, pero muy joven, sí me aventé una caca bicolor, que era como color crema con café. Camuflaje, la camuflaje. Jin Yang Dueling. Wow. Caca camuflaje, güey, caca camuflaje. Y sí me dijeron, chécate que has de traer úlceras ahí adentro. ¿Te dijeron acá? No, traía nada. No, pero peda fea, sí, es desde que terminas sin zapatos o todo pinche con diarrea en Tijuana. Saludos a Facundo. ¿Alguna vez una pedona que te hayas puesto cruda así que recuerdes, güey? La que yo recuerdo más violenta fue en Irlanda, güey. Ah, Dublín. Cabrón. Ahí, pero es que tomaste Guinness, ¿no? Guinness, güey. Sí, es una cerveza, güey, que está fuertecita. Ah, una cheve. ¿Con una cheve? No, eran un... No sé cuánto le quepa, pero es un vaso que está de este tamaño. Que está como delgadito de abajo, no, y luego gordo de arriba. Y se tomó una pinche crema de cerveza. Entonces, güey. Pero. Y eso te manda a la verga, güey. No, wey. Mucha banda cree que es chiste, pero la neta. No recuerdo haber salido del bar, güey. No mames. O sea, me acuerdo estar acá, ah, sí, que su puta madre. Y de repente ir llegando al hotel, güey. ¡Qué cabrón! O sea, no me acuerdo de nada, güey. O sea, no, si mames, tengo media hora perdida, jodido. Y digo, ya preguntando, al parecer no me pasé tanto de chorizo, pero sí. Pero eso de no acordarte, te tormenta bien cabrón. Bien duro, güey. De puta, o sea, madre. Sí, pregunté, ¿qué dije? No, sí, pues empezaste a mentar madres, pero tranquilo, o sea. Eso sí, pueden estar orgullosos porque me salió lo patriota. Sí, o sea, de que sí empecé acá. Pinche, nos copiaron la bandera. Venimos desde México, de nada, hijos de su puta madre. Así me puse medio nefastillo, güey. O sea. Yo una, digo, se escucha muy mamón, pero que está aquí también, que fue en Rusia. De hecho, me... Ya ni cuento la mía fue en Chimalhuacán. Irlanda, Rusia, no, yo no, a mí no me ha pasado. Yo ni tomo. No, pero me tocó que agarré el pedo con un ruso y un alemán, parecía chiste.
Un ruso, un alemán. Pero yo de quererle pagar al mamón de que, nah, güey, vodka, yo, mi tequila y la chingada. Y donde salgo del bar, estaba haciendo fresco. Adentro del bar estaba yo con madre tirando, parecía Benicio del 7, y donde salgo. Me sentí como el mono de, en el Grand Theft Auto. Nunca has jugado cuando anda pedo el mono del Grand Theft Auto que se te mueve todo. Y me caí en una... No mames, ¿te fuiste acá? Sí, y no había ya tantos mexicanos. Me caí en una macetera y les aventé todas las guácaras. Y una amiga mía que andaba allá, le escribí, traía saldo y le escribí y fue a visitarme. Desde Monterrey se fue. ¡Voy para allá, mole! Me salvó. Yo no sé qué... yo siempre dije esa vez, yo no sé qué me dio el güey de la ambulancia, porque llegó una ambulancia. No mames. Sí, güey, ahí... Imagínate un pinche gordo mexicano tirar una macetera en Rusia. Bueno, pero es primer mundo, ¿no? Aquí ves a un güey así, les vale verga. No, me cuidaron, dos vatos me cuidaron, así, rusos, ¿de qué? Tenían mi selfie stick. Aquí está tu selfie stick. Yo, déjatelo a la verga, me queda. Llegó el de la ambulancia, me tomó la presión y todo, y me dio una pastilla que yo quería haberme las traído de acá a México. Me la dio. Sido, y en cinco minutos... No mames. Me cortó el pedo. Así yo... ¡Oh, la verga! ¿Qué ¿Inhalaste la pastilla? ¿Te no, fue... Fue molida. Fue molida. Fue chíngatela. No, el vato me la dio así, sin lengual, ¿verdad? Sin lengual. Sublingual. Sublingual. Y me la chingó. ¿Qué habrá sido, güey? No sé, no, pero mames, me sabía pito. En una pastilla este vuelo así. Batallé un chingo para rebajarla. Pero me alivianó, güey. Y siempre he dicho, yo no me la pasé mal. Se la pasaron mal porque el otro día me regresaba a México y tomé un vuelo Moscú, Suiza. Imagínate la mole sin bañarse y oliendo a crudo, guácara. Y iban dos alemanes o franceses al lado mío y los otros se la estaban pasando bien mal con el olor. Y yo de que, yes, bro. Andaba cagapalos hasta también. Todavía crudito cagapalos. ¿Cuánto estuviste ahí en Rusia? ¿Cuánto tiempo? Una semana, güey. ¿No? ¿Del mundial o antes de...? Más un partido, me regresé y... ¿Pero aún a qué? ¿Al Túnez, Bélgica, no? No, fui, sí, a, ver, un partido, sí, fui a ver México-Alemania. Ah, no mames, sí. Y me puse una pedota, güey. Yo creo que ha sido de los momentos más felices en el fútbol mexicano. Sí, esa partido, vez yo le tiré en la espalda pedo, a un alemán, le tiré cerveza. No mames. Sí, pero tenía... Turbochela para base. Míralo, dos turbochelas ya. Esa raza, güey. Ay, me imagino a base. Mándate. Amá, amá, póngame una turbochela. El récord aquí lo tiene una compañera que se aventó 15 turbochelas. ¿La Ana Valero? Ana Valero. ¿Y qué tal salió hasta el salió Putin, con ¿no? los zapatos raspados de la punta. ¿Eh? ¿Lo sacaron? Sí, no, le salió un tercer huevo, güey. Sí. Se subió a su virus con música de los Hanson de Where You Love. Y se fue y nomás me habló. Oye, mole, ¿puedes venir? Se me hace que el Oxxo no es drive-thru. Se metió con todo el pinche virus de... Me da un choco, un Nicolo, un chocolate, un Nicolo. Salucita, hombre, que lo está poniendo. Yo les, me voy a ver bien, puto, sí, güey, pero ya se me fue bien duro. Axel Hernández, ¿para cuándo de invitado Pancho Estrada? Mole, mándame un saludo bien bélico. Sí, vino la semana pasada. Días, estaba vino aquí. Pancho Estrada y estuvo aquí. Dice Tacho Alcaraz, ¿se nos hará ver a Edwin Cass en Los Amos? Ese vato se da un tiro con Valero para las turbochelas. Gustavo Barajas mandó una turbochela para esta parrastra. El Snow Bros, base ahorita va a otra turbochela, dice Rafael Rodríguez. ¿Qué pasó con el John Cena, Lalo? Ya lo contó. Jonathan Peña, saludos desde Denver. Cooperacha para turbochela de Lalo, saludos para mi carnala. Alejandro Miranda. Franco y Mole, ¿saben cuánto cuesta el Tonayán? No conocí al Rasta, pero está chido. Extraño el DF. Sí, a ver, ¿tú qué te sabes los precios? Por ejemplo, un Tonayán de esos vale que 20 aquí baros. Aquí está más caro, te lo dieron a 27 baros, ¿no? Aquí. ¿Cuánto vale en la Ciudad de México? 20 bolas, 21 ya, 22 un litro. En el Oxxo. ¿Y no, qué? Sí. No, ese es medio litro, 440 mililitros. Pedrito, si te lo echan, ¿qué? Un 30, un 40, ¿no? Un 30, sí, un 40. Pero ya viene con juguito y todo. No, güey, no, no. No, 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 el Tonayán, güey, te tocó fresa, güey. No mames. Este viene diluido con jugo. Sí, güey. Si te lo damos directo con uno... No, me muero al una carajo. Tapita ya estás acá. O sea, eso es puro alcohol. No, ajá, eso. O sea, no, el original lo hay. Lo preparamos y lo vaciamos sobre el envase original. Te lo voy a decir. 24% de alcohol en volumen. Es mucho. Sí, ¿no? La chévere no, trae wey, que... El Bacardí, los whiskies traen 45, güey. Entonces, ¿por qué pega tan feo esta madre? Dice, contiene, porque... dice licor de caña. Dice, casa tres toros, ¿qué? Hecho en México. Dice, el abuso de este consumo de este... Es nocivo para ya mi anda bien peda, írala. No me ha pegado nada. No me ha pegado nada. Puede ser, güey. Pero te voy a... Pero, mírate cómo estás. Iba a decir una pendejada. Debes turbochela tú, base.
Oye, pero yo me imagino, esto sí es neta y tú no me lo vas a dejar mentir. El té por 8 normal de la Ciudad de México, wey, esto es lo que consume. Sí, güey. Porque es barato. Tú le das 20 pesos y le, y esto se mama medio día, todo el día, ¿no? Sí, güey, se lo pero hasta puro. Hasta dos, luego hay güeyes que se chingan hasta dos. Pero puro, ¿verdad? Y esos güeyes los ves ahí en la calle sin cubrebocas, ni una gripa les das. Se lo chingan así al hilo, güey. Ahora otra como si nada, güey. O sea, güey. Sí, güey. Oye, ni botanera, ni nada, no, puro. No, nada, puro, a puro Tonayoc se la llevan, güey, al chile, güey. Llegaron un pedote bien sabroso, ¿verdad? Rico, güey, rico, güey. Güey, Luis Cipriano sí se llama así, güey. Y dice Yami, la invitación es en serio. Ájale. Jaime Loya. Turbochela para la mole, nada más porque está hermoso. Mi compadre Jaime Loya, le mando un Chris Traque, Manuel, Turbotonayán, pero yo no puedo. Poncho Maldonado, soy Dalfonso, o sea, de apóstrofe Alfonso. Ah, italiano, raro. Dice, no es inventado. Saludos a Lalo y al profe. Santos, vemos todo su contenido. ¿Cuándo Tampico para un tour gastronómico? Saludos a mi esposa Zuli Villanueva. ¿Qué tal está Tampico? ¿Qué tal está? La torta de la Habana, güey. ¿Está peligroso? Pero peligroso mal, ¿no? O sea, así... Nah, nada más no andes de cagapalos. ¿Sí? Ah, papá. Oye, la torta de la Habana. Ya me lo le dije que a dónde no ande. Y paga tus impuestos. Ah, sí. Paga tus impuestos. Paga tu piso. Relax, todo relax. Luis Ángel Urzúa, cooperacha para Turbochela, el buen Lalo. Me quedé dormido, pero ahorita me regreso a verlo completo. Espero que mi vieja me deje ir al show de Indianapolis. Perfecto. Turbochela para la mole, pero que Franco se eche el volado. Ah, o sea, o mole o Lalo y de un volado. Saludos desde San Antonio, Texas, Jason. ¿Para cuándo le caen? Juan Figueroa, mole y Franco, ¿pueden mandar un saludo a los gatos y leones, en especial al gato asesino? ¡Miau! ¡Miau! Ahí está, güey. Tú debes Turbochela, pinche. Está chidito. A ver, te la paso, güey. Dile a mi compañero que te la abra. Y la Turbochela también. ¿Qué pasó? ¿Ah, la 2X? No mames. Te la van a abrir. Eres un poco hombre, güey. Madre. Compadre, nunca me había pasado que te había pegado tanto el alcohol. Yo sí quisiera que te... ¿Qué tal rico? ¿Anda chido, no, profe? Está sabroso. Sí, ¿no? Está sabroso. Sí, sí te suelta el hocico, Machín. Si hace daño, güey. El Tonayán es fino, les falta probar el sureño, dice Miguel Martínez. A ver, alcohol es más. A ver, ahí va. Dale, compadre. Venga, el señor Rodolfo Base. Ábrele para que salga. Ájale. Mira, así fueras para la escuela, hijo de tu pinche madre. Así editaras, cabrón. Así de puntual. Así te tardaras editando, hijo de tu pinche madre. Parece que te edita todo el pedo, güey. Él es el que editaba ciertas cosas de Permítame Ser Franco y nos ayuda con el audio. ¿Todo bien, hermano? Sí, todo bien. ¿Todo? ¡Ah, no! Ya se va medio paneado. Es que está el Tonayán, el mezcalito, está... El caña de oro, el que a mi gusto es el más rico, güey, el caña de oro, porque se te lo chinga así una tapita solo, güey, solo, y sabe rico, dulcezón, güey. Con un sabor a ron, pero dulcecito, güey. ¿Cuál crees que sería el lo más ojete, el Tonayán? Pues como el mezcalito, el que me diste. ¿El que compraste? Sí, siento que está duro, güey. Güey, ese con piña con coco. Sabe bien verga. Con piña con coco y gomitas y así, sabe bien verga. Mezcal. Se llama mezcalito. ¿El Tonayán de dónde se saca? De la caña, ¿verdad? Sí, es licor de caña. Sí, licor de caña, güey. Oye, todavía hay gatos mañeros que toman alcohol. Sí, he visto, güey, a Chile, el de la farmacia. El de la farmacia. He visto gatos así por los ceros. Pero está más caro, güey, que esa madre, güey. ¿Sí, verdad? Sí. Pero sí has visto vatos. Te hace más daño, güey. Sí has visto vatos que se dan con alcohol. Sí, 2-3, güey, chile, güey. Pero ya es que te lleva, ya te vale verga. Sí, güey, ¿no? Sí, ya son más rebeldes. Ya eres del escuadrón, ¿no? Sí, sí, suicida. No, sí les dicen el escuadrón de la muerte. ¿Por qué? Sí, güey. La raza que dice hasta morirnos. Es el escuadrón de la muerte, el famosísimo escuadrón. Las güeyes que ves ahí que viven en la calle pisteando, güey. A ese les dice el escuadrón de la muerte, güey, esos güeyes. Hasta que se los lleva. Sí, güey. Y ahí andan, güey. Saludos a Yossi Ando, felicidades Franco por los 10, gracias, saludos desde Costa Rica, pura vida, Turbochela para Yami, Rafael Rodríguez, vas, ahí te va, carnal, que se vea, Holmes, el Mora 130, saludos desde la tierra del huachicol, no leyeron varios, dice, ¿cómo sabes, güey? Luis Cipriano, Yami, ¿es verdad lo de la invitación al concierto de Ángel Aguilar? Está bien hecho, sí, yo pago todo, si aceptas venir y acompañar al concierto, ¿cómo? Dice que ese güey se la está jalando. Que si te la estás jalando en este momento, no. Te voy a decir una cosa. Yo que conozco a mi comadre Yami, no le gusta que sean tan insistentes, ¿eh? O sea, es una vez y ya. Maestro, aquí está para la Tehuacán de Manana. La cruda con Tonay es otro pedo. Saludos para Yami. Cómo me gustaría acompañar a ver el Bad Bunny, pero por lo pronto, Turbochela para Yami. José Guajardo, Franco, véntate un discurso, presiona tus 10 millones.
A todos los haters envidiosos, te lo mereces. No, que se jodan los haters y envidiosos. Estos 10 millones es gracias a la gente que apoya. Eso, huevo. ¿Para qué? Para la gente que sigue. Claro, para ustedes que apoyan. Los otros que chinguen a su madre. Huevo. Y que la sigan chupando. Que la chupen y que la sigan chupando. Saludos al Nusret de Iztapalapa, Ulises Miranda. El jersey de la Mole podría ser vestido de Paquita, dice Foster. Saludos a los Una Mexicano, dice Juan Figueroa. Y hay que recordar, la raza, que ya están los últimos boletos para Cantera, la Copa Cantera, este sábado 26 de febrero, ya este fin de semana. Y va a ser un evento muy chido, vienen varios freestylers del under mexicano. Y aparte tendremos invitado al buen Código, el K.O. estará con nosotros. Y el 3 de marzo es el concierto de Cody, su showcase, para que no se lo pierdan del tour, Disciplina Tour. Perdóname, siendo bien pendejo. Échale. 3 de marzo, aquí van a aparecer ahorita... la información real. La información real. Pero hay raza que... Nah, ya no he comprado mi boleto porque Cody ni va a venir. Mira, cabrón. Cody ya está quedando aquí desde hace 15 días, está quedándose aquí en Santiago. Lo tenemos encerrado, güey. Sí, ¿a qué estamos hoy, güey? A 23. Estamos a 23. ¿Él sale mañana su vuelo, Chucho, o llega mañana? Para no echar mentiras. Sale, bueno, ya estamos a 23. Ajá. Sale hoy 23, llega temprano del 24. Sí. El jueves llega Cody. Un día viajando, la verga. Pues es que son 9 horas, güey. Viene en carro. Vuelas 9 horas a Ciudad de México y luego la conexión. ¿Una hora? Y otra horita más para acá, hora media. Entonces, sí, te avientas... Pues güey, nosotros salimos de Quito. ¿Cuánto hiciste de Quito a la Ciudad de México? 3 horas y media. ¿De Quito a la Ciudad de México? No mames. Sí, 4 horas, sí, por ahí. De Colombia son 4. Es que están seguiditos, güey. ¿Cuál es tu vuelo más largo que te ha tocado acá? ¿De cuántas horas? Uy, Japón, güey. ¿Cuánto estás? 14, 15 horas, algo así. Bien pesado, ¿no, güey? De a madre. Sí te entra el panicue, güey. ¿Sí, güey? ¿Por qué? Sí, güey. Porque ya llevas mucho tiempo ahí en esa madre encerrado. O sea, te duermes, comes... Te pones a una película y luego dices, bueno, mames. Faltan 6 horas. ¿O sí? Sí, güey, o sea, yo soy muy de poner en la pantallita del asiento, te viene dónde está el avión más o menos. Ajá. Y vas viendo, dices, ay, con su puta madre, hace rato que hay puro mar. Oye, pero o sea, a Qatar hicimos como 13 horas. Como 13 a Qatar, a Australia sí, también sí, hicimos. Ese pedo, no me imagino. Que, yo, por ejemplo, en Qatar, yo me la aventé de ida en turista y de regreso me regresé con mi compadre. En clase premier, hicimos clase premier. Un amos, pero de ida en turista me tocó, iba yo con un staff atrás, pues, y había espacio. Un guajolote arriba en la... Casi, güey, pero al lado venían unos árabes con unos niños y el niño no se callaba el hocico, güey. Yo lo que hacía... ¡Turbochela para el chef Nalgón! Eso. Yo me paraba, me ponía a ver películas y luego me iba al baño, estuve a punto de jalármela. De una chaquetita así como... Wey, estuve a punto, güey, de jalármela. Sí. Pero de regreso... Pero cagaste en el avión. Cagué. Qué cosa tan incómoda, ¿no? Uh-huh. Sí, güey. Pero tú una cosa... No cabes, güey. De regreso, cuando ya andas en turista y te vas en clase premier, güey... De rebote. Vete a la verga, güey. Haz de cuenta que es otro pedo, güey. Yo ¿sí? me vine de clase... Me dormí, güey. Pedí cosas que no había en el avión. Yo me hice bien adicto al café Karaj. Uh-huh. Es un café que hacen allá... Muy rico. ¿Tú eres amante del café o nada más? No, o sea, sí tomo, ¿verdad? Pero no soy un conocedor, ¿verdad? Ahí está el café. Chef Paul, mira, nada más hasta cerró los ojitos. Imagínense usted que es un pito. El tuyo. El tuyo. ¡Ay, pinche viejo joto! Tuyo, pinche joto. Así, güey. Hermoso. Oye, hay algo que vi un chingo de risa cuando veníamos de Qatar, que Franco iba bien dormido y Franco no lo puedes despertar porque tira vergazos, güey. Te lo juro, güey. Yo estaba dormido, me desperté y yo iba al lado de Franco, güey. Iba viendo al mío, mi compadre, y la azafata, pues era, pues hace en primera clase, es de que, ¿qué le falta? Se la chupo, se la pongo de un lado. Y se le acerca a Franco y yo, ¡no! ¡Haz grabasca, vergasation! Le digo, no lo toques porque este güey te va a meter un vergazo, güey. Es que hubo una donde, hay veces que nomás te hacen así. Sí. A mí con esto me despierto. No asustado. Mames. Sí. Así, con sí. Que, no y mames, güey. La señorita... creo que venía Brian a un lado mío, te quiero echar mentiras. Y a la primera le dijo, no lo toque. ¿Qué necesita? No, pues han dicho que a pinche mamón, que no sé qué. Vuelve a pasar y Brian se está quedando dormido y me pone la mano en el pecho. O sea, como para pedirme algo. Y estoy dormido y le agarré la mano, güey. O sea, no mames, güey. Sí, güey, me desperté. Yo tengo así la mano de una sobrecarga y está, ay, yo, perdón.
Dije, a ver si no me meto en un pedo aquí. No mames. No, se disculpó ella primero, ¿no? Pero sí me quedé, no me toques, güey. O sea, sí me asusto, güey. Pero no, así, siempre ha sido así, ¿o? Siempre, güey. No mames. Desde un día que quedé en casa de un tío a dormir, no sé si. No, no, pero. Ah, cabrón, no. Pero, por ejemplo, mi vieja me habla de lejos, güey. Porque han tres veces que le tumbo una muela, güey. No, sí, pero despierto, dice así. Sí, no, sí, estaba despierto. Sí, despierto, o sea. No, pero sí, sí me asusto, no, güey. No mames, güey, está bien raro ese pedo, ¿no? Yo digo que... No, ya, a Zafata les vale ver. Viene de dormido bien rico, güey, y lo... Su asiento. Sí. Oye, puedes subir el bar, chingas a tu madre. No, como man, si marcara diferencia, sí, los dos, güey, grados, sí, que güey, baja, güey, tu no, pendejada esta. Sí, es algo que se va a caer el avión porque va a dos grados así. Porque voy a caer bien cómodo, ¿no? No mames, güey, está raro, güey. Sí, güey. Tú, mi mole, tú eres del sueño ligero, pesado. Yo sí me duermo un ratito empezando, me duermo rico y luego me pongo a ver una película. Pero yo me gusta mucho cuando son viajes largos, si he hecho viajes largos, me paro, te tumbo, no, es mi rumbo, es una rola. paro, te tumbo, no, te tumbo. Me paro, voy al baño, me veo en el baño, así, nunca te ha tocado que entres al baño y quieres perder el tiempo. Y no estás haciendo nada, dos, tres veces en el espejo. Tú solo llevas. Y lo no. Ándele. Estoy cagando, compadre. Y ya, me voy y me duermo otra vez. Escucho música. Está buena la nievecita, ¿eh? Está buena. ¿Ya se te más o menos? Ya, ya se bajó, ¿no? Ya se bajó. Sí, ahí va. Es para una tapita. No, una tapita. No, güey, no, mira, la nieve, mira, mira. Shot de nieve. ¿Qué es una tapita, ya nada más? Ya cualquier cosilla, para despedirnos, para despedirnos, güey. Cuando nos toque despedirnos. Vamos a despedirnos, pero primero leo estos últimos. Venga. Luis Cipriano Chingui Chingue, que ya a mí me conteste. Ya contestó, dijo que si te la estás jalando o no. Ah, no, eso es muy castroso, ¿eh? Imagínate, sí, cuando la conozco. Sí, no, 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 no le doy permiso de que vaya. Ya. O sea, ella sí quería ir, no le di permiso. Rafael Rodríguez, Franco, long live the king. Gracias, hermano. Turbochela para el Chepo, a veces se dejan alguear. Joey Ortiz, soy Venecia. Cabrón. Lo sé porque estoy al pendiente. No. Sí, hay gente que hasta ahora ya se está. Ciudades nos escriben, sí, también. Es que se llama Mora, si tú te pones, soy Venecia. ¿No será soy bien necia? Soy bien necia. Probablemente. A lo mejor es la maestra. Ándale. Ya, huevo. Saludcita. Papi. Salud. Profe. ¿Qué? Nos vamos de aquí hasta que. Vámonos. Una va. Una tapita. Voy con la tapita y así nos despedimos. Chingosísimo. El jueves te presentas aquí en Monterrey. Aquí voy a andar, profe, en el Sagar Comedy Bar de Cumbres. Ahí voy a andar dando mi show completo. ¿A qué horas? Es a las 8. un chisgatito. Es una tapita, mira. Un chisgatito. No, Satanás 2. Bonito, güey. No, Satanás 2. Mira, mira, el mole quiere, mole quiere. Y no, va, quiero dejarlo. Va, si le sobra el mole, a la mole te echas un. No, hombre, ¿qué le va a sobrar? La mole es bien pinche atascado, mira. Ay, era para tinarle, güey. A hueve. ¡Ah! ¡Sí, sobró! Un chisgatito aquí, ¿para qué? También le falta. A ver, ¿sí le echaste? Sí le eché, cabrón. Un tantito ya. Ya. Espérate. Ahí está. Ya me chingo las obras acá. Salud. Que aquí, bueno, se queda lo chido. Este jueves en Sagar Comedy Bar. Allá, primeramente Dios, si el profe Mole está libre. Sí, te abrimos show. Se rifa acá, sí, abriendo el show. A huevo. Y pues estás. Yo me encantaría ir, claro que sí, güey. Déjame hablar con mi compadre Pelón. Sí, yo sé, pero ahí vamos a andar. A huevo, no se lo pierdan, ¿eh? El señor es muy gracioso. Hay unos boletillos ahí quedan para que los armen. ¡Que se llene! En mis historias está la historia. Y próxima semana vienes a Gatada de Vatos. Ah, sí, cierto, contra el Ivancito. Sí, güey, contra el Ivancito. Y la idea es que vengan tú e Ivancito aquí a Los Amos. A huevo. Pero ya sin Tonayán, culero, o sea. A ver qué traemos. Es más, hacemos un Tonayán más grande. Una cubetita. No, no, no. Una cubetita de moledita. Una cubetita de Tonayán. Yo traigo todos los ingredientes. Ya haremos un Tonayán aquí. Pero bien rebajadote. Sí. Bien poquito. Le echamos que media nada más. Salud. Se la chingó, ¿eh? Se la chingó, profe. Estoy pensando, güey. Bueno, agradecemos al buen Santos que estuvo acompañándonos. A Rodolfo Base Hirakazu. ¿Cómo es? Hirakazu. Sí, Hirakazu. ¿Qué significa? ¿Es de origen japonés? ¿Ah? ¿Es de origen japonés? Ajá. ¿Qué significa Hirakazu? Es un apellido. Ah, ¿así te apellidas? No. Ah, chinga, entonces. ¿Cómo te apellidas? ¿Tú cómo te apellidas? Chinga, chinga, Sánchez Torres, güey, ese pinche. ¿Usted no eres japonés? ¿No eres japonés? Venga, santo padre. ¿Es de origen japonés? Sí. El señor Jesús Patatucci en controles, la señorita Rachel Amaya.
Ahora sí lo dije bien, mira, para que no digas. ¿Qué ahora cómo se llaman tus fans? Ah, cabrón. Son puterías, Diosito, de veras, güey. Chingada madre, güey. Ya, güey, ya. No, al rato ya no va a querer venir a trabajar, güey, va a decir, me debo a mis fans. Sí, a mi Rachelito. Ya les hace daño. La señorita Jamie Roots, que no lo quiere aceptar, pero está anal, así está perdida en el alcohol, vomitada. Con su cubrebocas rosa. El fundillo que cocina, el chef Paul, síganlo en... ¡Ven, güey! Oye, ven. No, ahí quédese, ahí quédese. Yo sí lo nalgué. Okay, bueno, eso, bueno. Así, mira. Pinche chef nalgón. ¿Dónde te seguimos, güey? Bears in the Kitchen. Ahí síguenos. Está pesadito, sí, cabrón. Me dejó, me mordió la pierna. Está dormida, ¿no? Está sentada así. Me jaló el pantalón. Bears in the Kitchen, ahí nos pueden seguir. Ya están arriba los talleres en línea para que los chequen, los compren. Ah, cabrón. Él hace talleres, pero no crees que de comedia. Costura, que es, ¿no? Costura, no, no. Confección. No, es un excelente chef. A huevo. Y gracias a nuestros potenciales de Sigma, a Chimex, Tribus de Fuego, para que su tejita, Grill House, y Chen, que bueno, se nos trae la comida. Obviamente también, también saludos para Azul Turquesa. Azul Turquesa, búsquelo como @azul_turquesa27, ¿verdad? Sí. Sí. 27. Están, ahorita los cupcakes están de zanahoria. De chino. Sí, de nuevo. Vaya, eso. Y estuvo relajado. Sí, nos vamos, señores. Que tengan excelente noche. Esto fue. ¡Vamos! Los Amos del Universo. ¡Oh, nice!